Días, Brian, Daniela, Didier, Esteban, Johan, Juan José, Juan Esteban, Sebastián, Nicole, Santiago, Ginibet, Salazar y Juliana. Hoy siendo agosto 5, mañana cumpleaños, lloveré, ¿no? Alguna festejo. Hoy siendo 5 de agosto del 2020, iniciamos formación de Java 2 con el grupo Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información mañana, programa 20-51-502. Se inicia Java 2. Bueno, entonces, compañeros, estábamos hablando de que viene un computador, ¿cierto? Y les estaba preguntando a todos que desayunaron ayer. Entonces la mayoría se acuerda. Yo también tengo una mala memoria, les cuento. Pero yo sí me acuerdo que desayuné, que fue chocolate. Ayer, sí, con unos huevitos. Bueno, entonces, ¿eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Eso que estamos hablando? ¿Qué es? Pues estamos hablando de la memoria que tenemos a corto plazo. En nuestra memoria a corto plazo. Ahora, la memoria RAM es una memoria que es de corto plazo. Viene la segunda pregunta a todos, compañeros, respóndanme esto. Ustedes que desayunaron hace 2 meses, ¿me pueden escribir? Escríbanme, ¿qué desayunaron hace 2 meses? Claro, nadie se acuerda de eso. Sí. Ahora, ustedes podrían hacer una trampa. Hay gente que es tan disciplinada que dice: yo todos los días desayuno chocolate con media tacita de leche, un huevo batido y un pan de ajo, por ejemplo. Entonces la trampa es que, como es tan disciplinado, él crea hábitos. Entonces él ni se acuerda, pero él sabe que todos los días desayuna eso. O sea, lo sabe porque ese es su hábito. ¿Sí? Pero para ser conscientes, yo no les puedo decir yo qué desayuné hace 2 meses. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, la verdad. ¿Sí? Esta es la memoria de largo plazo. Para que ustedes se puedan acordar, esto de guardarse en un disco duro, en una memoria como una USB. Puede ser una USB o sus distintas tecnologías de memoria, en un disco duro de estado sólido o en un disco duro, ¿sí? Análogo, rígido, un disco duro mecánico. Indistintamente de la tecnología de almacenamiento, la idea es que el computador pueda saber qué desayunó dentro de 2 meses con toda la certeza del mundo. La memoria RAM tiene una ventaja grandísima, que es casi instantánea observar, editar, coger lo que se guardó. Ustedes guardan algo a corto plazo. En cambio, en la memoria RAM, como ustedes pueden saber lo que desayunaron hace 10 años, es más largo la adquisición del dato. ¿Listo? Entonces, espero haya sido claro esto. La memoria RAM es a corto plazo, la memoria ROM es a largo plazo. La memoria RAM, si ustedes la apagan, se desenergiza, se olvida lo que tenía. Es una desventaja. ¿A la memoria ROM le pasa eso? Pregunto. ¿Me ayudan? No. Ustedes apagan la memoria ROM, ¿cierto? Si la apagan de la forma como debe ser, no a las malas, ¿sí? Porque la memoria ROM sufre eso. Si ustedes la apagan a las malas, la pueden dañar, ¿sí? Un disco duro mecánico, si lo apagan a las malas, lo pueden estar dañando. Pero si ustedes lo apagan, ese guarda sus datos, los guarda. Lo que pasa es que adquirir los datos es más difícil, ¿vale? Bien, ¿entendimos eso o no lo entendimos?
Desayuno de hoy y desayuno de hace 2 meses. No se acuerden de más. Es así de fácil, ¿vale? Desayuno de hoy y desayuno de hace 2 meses. ¿Lo entendieron? Me pueden escribir. Escriban memoria RAN y memoria RAM. Los que no escriben eso, entiendo que no entendieron. Entonces, por favor, escribamos memoria RAN y memoria RAM. ¿Podemos escribir? Hola, compañeros. Memoria RAN, memoria ROM. O sea, escríbanme en RAN y ROM para saber que entendieron las dos. Acuérdense, facilito, facilito. Desayuno de ayer, desayuno de hace 2 meses. Desayuno de ayer, de hace 2 meses. Si yo quiero saber lo que desayuné hace 2 meses, me cuesta más. Mi cabeza tiene que empezar a desempolvar los archivos de hace 2 meses para poder sacar esa información. Eso me lleva más tiempo, recursos, ¿sí? Más energía. En cambio, en la RAM es lo rapidito. Y eso que les estoy diciendo es literalmente real en nuestro organismo. Nosotros tenemos una RAM y una ROM. Hay gente que se golpea la cabeza y pierde su memoria RAM. Entonces, todo lo de corto plazo no lo sabe, pero lo de largo plazo lo sabe. O hay unos que se golpean la cabeza y se les olvida lo de largo plazo y solo se acuerdan lo cortico. Vean las películas, hay unas películas así, ¿no? Muchas películas que plantean estos casos. Bueno, entonces, bueno, básicamente, ¿qué vamos? ¿Por qué la memoria RAM y ROM? Porque indistintamente si la memoria se adquiere el dato rápido o de una forma lenta, esa memoria necesita que en el computador se ingrese que una dirección, ejemplo, calle 64, número 1658, ¿sí? No sé, Bicentenario, ¿sí? Avenida de Bicentenario, ¿dónde? Al norte. Manzana, manzana Z. Esa dirección que le estamos dando, ¿cierto? Nos permite que llegar a una casita, nos permite llegar a una casita y esa casita poder visitarla. Y a esa casita decirle, vamos a guardar un dato en la habitación 1. O en la habitación 2. O para guardar este dato, necesitamos el dato meterlo en dónde, en la sala, que la sala es la habitación más grande, por lo menos, por lo general. O necesitamos guardar el dato en la habitación 1, en la habitación 2 y en la sala, porque es un dato gigante. ¿Vale? Entonces, pongamos atención a esto para que ustedes se acuerden. La habitación 1 es la pequeñita, digamos que es la habitación de los niños. La habitación 2 es la habitación de estudio, es un poco más grande. ¿Vale? La sala es la habitación más grande. ¿Sí? Y la cocina, ¿por qué no? La cocina también necesitamos ahorita comer. Entonces, la cocina, digamos que es intermedia, es como mediana. ¿Vale? Entonces, estos datos que hablábamos de enteros, de double y de float tienen distintos tamaños. Unos pueden ser de tamaños muy pequeños, ¿sí? Que en la habitación de niños pueden ustedes meter una tipo entero, pueden meter un tipo booleano, boolean, ¿sí? Pueden meter un tipo booleano, coloquémoslo en español, booleano. Pueden meter un tipo char, ¿sí? Algo muy pequeñito, ¿sí? Digamos que el entero no, es un poquito más grandecito, ¿sí? El entero lo metemos en donde, por aquí, metémoslo en la sala de estudio, el entero, metamos un string, metámoslo como acá, el string, metámoslo aquí, el string, metámoslo en la sala grande junto a double. Double son elementos que son muy grandes para almacenar. Inclusive el double no debería estar ni en la sala, debería estar en el garaje, que es el sitio más grande. ¿Sí? ¿Qué nos queda? El float. El float se puede meter en uno de los sitios más grandes, no tan grande, pero debe ser grande el float. ¿Vale? Entonces,
¿Qué se acaba de entender? Se acaba de entender que los números, los datos que almacenamos en Java pueden tener un campo, ¿sí? Un campo para guardar sus datos muy grande o muy pequeño. Puede ser un camión, una tractomula, un carro o una moto, ¿sí? Que si yo quiero que ustedes se me aprendan esto de memoria, no, ni que sepan exactamente cuánto espacio ocupa un entero frente a un double o un float, no, no es importante. Lo que sí es importante es que ustedes sepan que en la memoria, ¿sí? Se tienen que guardar unos datos que van a ser muy grandes o muy pequeños, ¿sí? Muy grandes o muy pequeños. O sea que allá acá he nombrado varios tipos de datos, tapos que son, que ustedes se acuerdan muy bien, double, float, int, para números, ¿cierto? Por acá abajo vamos a colocar los de caracteres, char o cadenas de caracteres, string. Y muy abajo vamos a colocar una cosa que son los booleanos, boolean, ¿sí? O booleanos, para que estemos en español, ¿vale? Entonces, pregunto, todos me van a escribir, ¿qué es un char a diferencia de un string? Escríbanme, por favor. ¿Qué es un char a diferencia de un string? ¿Char sirve para qué? ¿Para guardar qué? ¿Un string sirve para guardar qué? ¿Escríbanme? Ajá, sí, Santiago Sánchez. Bueno, pero ¿quién, Esteban? No te entiendo. Sirve para los caracteres, los dos, me imagino. Sí, tienes razón, los dos sirven para los caracteres. Pero ¿cuál es la diferencia de los dos? Uno tiene una diferencia con el otro, respecto al otro. ¿Vale, Esteban? Bueno, ayúdenme. Juan Garzón, ¿puedes abrir el micrófono? Juan Garzón, abre el micrófono, por favor. Sí, acá estoy. Juan, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿Puedes abrir tu cámara? Ay, profe. Ya voy, estoy acomodo. ¿Listo, Juan? Perfecto. Entonces, ya cerramos la cámara. Y Juan, cuéntame entonces, ¿cuál es la diferencia, sí, de un elemento char a string? No, eso es la verdad, no sé. No sabes, pero podemos deducir una cosa, Juan, que estamos hablando sobre caracteres, ¿cierto? Sí, pues lo que yo le entendí ahorita que usted dijo es que uno venía como en forma de cadena, ¿no? Ah, ni siquiera yo lo he dicho, eso yo no lo he dicho. ¿No? Y tú lo estás deduciendo y lo estás deduciendo muy bien. Está muy bien esa deducción, ¿vale? Entonces, usted está hablando que uno es una cadena. O Sí, sea que string. si uno es una cadena, ah, mírelo, ya lo está deduciendo solo. String es una cadena. Si uno es una cadena, ¿el otro qué es? Lo inverso. ¿El otro qué va a ser? Si uno es una cadena, ¿qué es una cadena? Como una suma de datos, ¿cierto? Una suma de datos, de datos, de datos. Entonces, ¿el otro qué va a ser? Lo inverso. Sigue deduciendo lo que está bien. ¿Qué va a ser lo otro? Dale, Juan. Si uno es una Dale. cadena, no sé qué, hágale, hágale, vamos. ¿El otro qué va a ser? No, Sí, le voy a ayudar. No le ayudo más. ¿La ve viste? ¿Estás acá. viendo mi pantalla? Sí, ahí en el chat están escribiendo que se suma. Se suma Se el disminuye, char. perdón, se disminuye. Sí, vamos bien, vamos bien, vamos llegando y lo está casi deduciendo todo, ¿sí? El char es solo
Pon atención a mi pantalla, es solo un carácter, ¿sí? Entonces un char puede ser esto, un char puede ser esto, un char puede ser esto. Atención a esto, pónganme atención, carajo, por favor. Dos, puede ser un char, porque dos, yo lo puedo trabajar como un símbolo. Cuando yo trabajo dos como una cantidad numérica, ¿qué significa? Que 2 es un ítem que tiene dos unidades. Y cuando estoy trabajándolo con eso, con el sentido que es dos unidades, es un número. Puede ser entero, float, double, ¿vale? Pero en este caso, yo puedo trabajar 2 simplemente como carácter, porque eso nos confunde muchas veces. Hay veces que ustedes trabajan un número como carácter, el 2 no tiene ninguna razón cuantitativa. ¿Entendimos eso? ¿Entendimos eso? Sí, señor. Claro. Daniela, tienes toda la razón. El char son elementos unitarios, solitos. Así a la gente le gusta estar solita muchas veces, no tener novios. Pues entonces es solitos, somos solitos. ¿Sí? Solitos. Es un char, ¿vale? Son solitos los señores, ¿vale? Ahora, oh, hombre, ¿qué hice acá? ¿Qué hice aquí? Como que borré algo. Sí, borré. Yo no sé qué hice acá. ¿Va? Tenemos esto ahí, o tenemos eso acá. Un string. Como nos decía acá nuestro compañero que lo estaba deduciendo, ¿qué va a ser un string? Entonces, ayuda, ¿qué puede ser un string? Una suma de elementos, ¿lo están viendo ahí? Eso es una suma de elementos, o puede ser también esto, ¿sí? Pero esto no tiene una razón cuantitativa, simplemente símbolos, ¿sí? O un chart, venga a ver, yo busco. Una cosa que nosotros no entendamos casi puede ser, por ejemplo, esto puede ser un char, ¿sí? Sino que esta vaina casi nosotros no lo manejamos. Esto puede ser un char, ¿o no? Díganme, ¿sí o no? Esto puede ser un char. Cosa que nosotros no manejamos en el lenguaje occidental, latino, ¿sí? Esa cadena, ¿la vieron o no la vieron? ¿La puedo borrar ya? Compañeros, ¿la puedo borrar? ¿Sí? Un Sí, carácter. señor, ya la vemos. Carácter del mandarín. Eso puede ser un char. Pero también podría ser un string. Porque en string, ustedes también pueden colocar un 3. Pueden colocar un elemento sencillo. Pueden colocar una C. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que un string es un sitio en la memoria que les va a ocupar, un string les va a ocupar, que habíamos dicho, la sala. ¿Sí? El string es un lugar muy grande donde se guarda la información. Y si ustedes van a guardar una C, ¿qué es lo más ideal para que no consuman tantos recursos de la memoria? Pues que lo guardemos en el sitio más pequeñito. ¿Cuál era el sitio más pequeño? La habitación de los niños, Char. ¿Dónde está? Aquí. Esta es la más pequeñito. Pues la idea es que lo guarden en el sitio más pequeño, porque es tan solo una C. Pero si ustedes colocaran casa grande, tiene varios cuartos, el día de hoy. Y está sucia porque venimos de vacaciones, porque ayer hicieron una fiesta, ayer se realizó una fiesta, ¿sí? Digamos que va a ser una palabra tan grande y tan grande y tan grande que está bien que ustedes la metan en el cuarto de niños, pues no, porque se va a llenar y se va a salir de ahí. O sea que va a quedar desordenado en los pasillos. Lo mejor es que lo metamos ¿en dónde? En la sala, en el sitio más grande. ¿Vale?
Entonces, sí hay una cosa que es importante que ustedes sepan. Lo importante que sepan es que, lo importante que sepan es que las variables y los tipos de variables, ¿sí? Tienen unas dimensiones que deben ser guardadas acorde en la memoria para que ustedes no gasten todos los recursos del computador innecesariamente, ineficientemente. Bien. Bueno, entonces ya nos acordamos de algo, ¿cierto? ¿De qué? Nos acordamos de que por aquí hay un tipo de datos, double float int, ¿cierto? Segundo, listo, segundo. Bueno, ¿quién me ayuda que, con esta vaina que es PO? ¿Qué es PO? Vamos a Programación ver. orientada a objetos. Ah, sí, señores. Bueno, dejemos esto en comillas un momentico y cambiamos como de tema rápidamente. Me van a responder todos. ¿Ustedes qué creen que es mejor? Pues para mí, no sé, personalmente, ¿es mejor los errores o es mejor el éxito? ¿Es mejor equivocarse o es mejor estar siempre acertar? ¿Qué creen que es mejor? A ver, le escriban. Muy bien, Johan. A mí me parece que lo importante es equivocarse. Y la equivocación, lastimosamente, no se ha dado la importancia ni se ha valorado tanto como el éxito. El éxito es una conclusión de la equivocación. ¿Sí? El éxito nos da una satisfacción inmensa, pero ¿gracias a quién? A la equivocación. Para que Thomas Edison hiciera un primer bombillo, ¿cuántos bombillos se tiró este señor? ¿Ah? Ese señor se debió haber tirado millones de bombillos para llegar a que el primero se le encendiera con las características físicas que él buscaba. Él no fue el primer inventor del bombillo, pero él encontró unas características físicas muy importantes del bombillo. Entonces se tiró muchos bombillos. ¿Sí? Si nos equivocamos, es muy bueno. Y a mí me gusta que se equivoquen sabiamente. No es que se equivoquen de recocha. Si se equivocan, es un proceso válido, muy bueno para su formación. Entonces, es bueno que se equivoquen en el SENA o que se equivoquen en el trabajo. Lastimosamente en el trabajo no se les da la importancia de la equivocación y cuando ustedes se equivocan los echan, lastimosamente. ¿Sí? Por eso es bueno que aquí se equivoquen. Si los paso al tablero, hagan las cosas. Equivóquense aquí. Aquí es el sitio donde deben equivocarse. ¿Les parece? ¿Sí? Equivóquense aquí, pero sabiamente. No quiero que busquen errores jocosos, ¿sí? Sino se equivoquen realmente para aprender. ¿Vale? Para aprender. Entonces, si nos vamos a equivocar, ¿cierto? Hay que sacar un aprendizaje de los errores. Pero PO, ¿qué es? Entonces, PO es lenguaje de programación. ¿Sí? Es un, no, es un, es una programación orientada a objetos. Ese PO. Pueden haber distintos lenguajes. El PO puede estar en ¿cuál? En Java, puede estar en .NET, en C Sharp, ¿sí? Esto puede estar en PHP, ¿sí? Eso se puede orientar en distintos lenguajes, el PO, ¿sí? Pero es una programación orientada a objetos. ¿Alguien quiere ayudarme? ¿Qué es eso de programación orientada a objetos? ¿Alguien quiere, se acuerda de qué es eso? Entonces, compañeros, ¿les parece si rifamos puntos positivos y también negativos? ¿Sí? ¿Hacemos rifa de puntos o no? Bueno, entonces venga a ver por acá ahora un drive en Cheats.
y vamos haciendo una carpetica del instructor de Atzi. Y en Atzi vamos a meter por ahora aquí una hoja de cálculo que diga punticos. ¿Vale? Vamos a colocar acá puntos. Entonces, bien. Pregunta, ¿quién me quiere ayudar? Y pues lógicamente su ayuda se las va a ir a validar. La programación orientada a objetos, ¿qué es? Démelo como en tres palabras, tres frases. Pueden ser cinco frases máximo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la programación orientada a objetos? ¿Quién quiere ayudarme? Yo quiero. Instru, Hola. yo no sería para crear Espera, espera, aplicaciones. espera, espera, espera. Bueno, puede ser para crear aplicaciones. Alguien habló primero, que era Daniela. Daniela, ¿sí fue Daniela? Sí, señor. Daniela, listo. Entonces, dime qué es eso de POP. Es cuando los objetos pueden ser manipulados o manipular los datos que se insertan en él para crear las aplicaciones y poder hacer las herencias, la extracción. El encapsulamiento de esos datos. Y ya. Pues yo creo que nombraste muchos temas, ¿sí? Que no los he, pues bueno, no, deben haberlos visto, estamos recordándolos y tu definición está muy bien, muy buena. Entonces, veamos dónde están los punticos, dónde los metí, dónde metí el kits. Acá. Nombre. Daniela. ¿Daniela qué es? Daniela. Daniela Daniela Álvarez. Álvarez con Z o S. Señor, con Z. Entonces, Daniela Álvarez, ¿cuántos puntos le ponemos a Daniela? Vamos a ponerte 10 puntos, ¿vale? 10 puntos. Voy a colocar aquí en la casillita de arriba el día y entonces y lo que se hizo. Po, respondió a Po. ¿Y qué día es hoy? Estamos a 4. Sino de agosto del 2020. Estamos a 5. Estamos a ¿Cinco? 5. Ay, ¿y mañana quién cumple? Yo, muchachos, yo cumplo. Bueno, y Bogotá. Bueno, 5 de agosto, listo. Entonces, Daniela, ¿alguien iba a hablar más? ¿Cuál es la otra persona que iba a hablar? Yo hice. Cuéntame. Entonces, ¿qué es eso de Po? Pues que también podría facilitar el trabajo en equipo y agilizar el desarrollo del software. Tú eres Juan Esteban, ¿cómo es? Juan Esteban. ¿Esteban qué No, es? Juan Gil. Juan Gil. Juan Gil, listo. Sí, señor. Tu definición, otra vez, es para trabajo en equipo. Sí, señor. ¿Y qué más? Y Y desarrollar. agilizar el desarrollo del Bien. software, o sea que sea más Bien. efectivo y más rápido. Más efectivo. Mayor tiempo. Sí, señor. Entonces, también tienes toda la razón. Voy a poner un 8, ¿vale? Miren, ustedes mismos lo dijeron. No lo he dicho yo. ¿Sí? Entonces, ustedes lo han dicho. Coloquémoslo una tablita solo de una. De una. Sí, escucho. Yo por acá tengo anotada, pero no sé si está bien. Dice que los objetos se manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida en específico. Datos de salida De para entrada y salida. obtener datos de salida en específico. Señor, también. ¿Tu nombre? Brian Caro. Bien, listo. Bueno, entonces, ustedes acá están hablando de unas cosas muy importantes. Por ahí alguien dijo desarrollo ágil. ¿Sí? Me gustó esa palabra, desarrollo ágil. Ágil, ¿cómo se escribe ágil?
Hola, la tienes en otro lado. Sí, dijo, bueno, antes de desarrollo ágil, para hacer desarrollo en equipo. Sí. Sí, señores. Ya empezaron a dar unas definiciones como más técnicas. Objetos que pueden ser manipulados para hacer aplicaciones. Sí, utilizar herencia y encapsulamiento. Entonces, por acá hablaron de objetos. Hablaron de herencia. Hablaron de encapsulamiento. Hablaron de datos. ¿Sí? Y al finalizar, alguien nos dio una definición donde se manipula una cajita y una cajita que entran unos datos. ¿Sí? Entonces, venga, vamos a darnos un. Donde hay un paint. Entonces, hay una cajita. ¿Están viendo esta pantalla? ¿Sí o no? ¿La están viendo? Compañeros. Señor. Hay una caja donde lo que me estaba diciendo el último compañero, donde hay unos datos de entrada. Se manipulan y se obtienen ¿qué? Unos datos de salida. Sí, señor, entonces tienes razón. ¿Qué es lo que se manipula? Se manipulan datos, ¿sí? Y esos datos, al hacer una manipulación en una cajita, los convertimos a otros elementos, a otro tipo de, ¿sí? De resultado. Esa cajita, ¿quién la desarrolla? Esa cajita, ¿quién la diseña? Los desarrolladores, que no se les haga raro. Ustedes pueden cobrar en el exterior fácilmente 1.400 € por un desarrollo. Y no es caro. Y 1.400 € son como 6, 7 millones de pesos mal contados. Para un señor en España, esto se le hace muy barato. ¿Sí? Eso se le hace muy barato. Si ustedes son buenos, él los va a recomendar. Esto es lo que ustedes van a hacer. Miren, si son juiciosos, hacen esta cajita para obtener el resultado que nuestro usuario está pidiendo. Este es el usuario. El usuario está pidiendo este resultado. Él sueña con este resultado. Él sueña con este resultado, ¿sí? Y ustedes lo aterrizan en esta caja, lo aterrizan en esta caja, ¿vale? Eso es lo que ustedes hacen, lo aterrizan. Bien, bien. Entonces, está muy buena también esta definición, ¿sí? Esta definición también está muy buena que hiciste tú. Vale, muy bien. Muy bien, veo que ustedes son como juiciosos, este grupo es como muy bueno. Bien, entonces, lenguaje de programación, no, programa orientado a objetos. Primero, esto es como un tipo de metodología, un tipo de metodología. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, están en el salón de formación, ustedes están en el salón de formación, ¿sí? Todas estas son baldosas. ¿Las están viendo o no las están viendo? Compañeros, ¿están viendo las baldosas? Sí, señor. ¿Son baldosas que están en dónde? En el piso. Sí, señor. Pues sí. O sea, traten de seguirme la cuerda. ¿Vale? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 baldosas. ¿Cierto? Esas 10 baldosas van a estar distribuidas en columnas, o sea, primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila,
quinta fila. Sé que ya puedo hacer una copia de toda esta vaina. Puedo coger, copiar todo esto y hacerlo como más masivamente, masificarlo, mejorarlo. ¿Vale? Suave, 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 a ver qué. Ta, 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 ta. Llegó. Ahí, listo. ¿Vale? Entonces, esto tiene acá, ¿qué es? Filas. Tiene filas. Y si estas son las filas, pues ¿cuáles serían las otras? ¿Las otras qué serían? Las columnas. Esto es una fila, ¿cierto? Y esto es una fila. Y esto es una fila. Y esto es una fila. Son filas. Y por aquí hay más filas. Y por aquí hay más filas. Estas son filas. O sea que el compañero nos dijo muy bien, columnas. ¿Estas son qué? ¿Cómo lo copiamos para que esto quede como así? Co. Lunas. Listo, así. Dejémoslo así. Y al gran. ¿Está bien escrito o no? No, no me descaché en ortografía, ¿cierto? Listo, y empecemos a coger control C y control V y lo pego. Ah, pero esto se me. Toca hacer una cosa, una jugada. Toca que esto se mueva un poquito para abajo. Muévase un poquito, ¿listo? Y entonces ahora sí ya puedo estar copiando esto. Uy, no, pero lo modifiqué como mucho, les cuento. Entonces, movámoslo un poquito para abajo, subámoslo un poquito, otro poquito, subámoslo ahí. Y ahora sí ya puedo poner las columnas. Vale. Entonces, vamos a tener filas y vamos a tener columnas, ¿vale? Es unas baldosas. Acuérdense que antes la programación, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía la programación? Esta era nuestra señora tortuguita. Una tortuguita, bueno, una tortuguita como que no es así, una tortuguita viene como por acá, ¿cierto? Esta era la señora tortuguita. Y la señora tortuguita, antes, ¿cierto? Si quería ir, si quería ir la señora tortuguita, desde aquí, pónganme atención, hasta acá, ¿cómo se hacía esa vaina? ¿Cómo se hacía? Si quería ir desde aquí hasta aquí, ¿cómo se hacía? Antes nos tocaba hacerlo de esta forma. Nos tocaba que la tortuguita recorriera este camino así. Se iba aquí, después cogía aquí, después cogía aquí, después cogía dónde, aquí, después cogía aquí, después cogía dónde, aquí. Miren los tiempos que gastó. Pongan atención a los tiempos. ¿Cuánto tiempo gastó haciendo esto? ¿Sí? Llegaba aquí, después llegaba a donde aquí, después llegaba aquí, ¿sí? Y entonces tenía que girar, ¿sí? Y después, ¿qué pasaba? Pues entonces se iba aquí, y después se iba aquí, y después se iba aquí, y después se iba aquí, después se iba acá, después se iba. Estoy grabando la sesión, ¿me acuerdan? ¿Sí están viendo que se está grabando la sesión? Compañeros, ¿se está Sí, grabando? señor. Sí, señor. ¿Listo? Entonces llegaba aquí y terminaba llegando y como penúltimo aquí y después llegaba.
¿Sí? Esa programación que le estoy haciendo es tipo programación qué. ¿Programación qué? ¿Qué pueden deducir? Una programación tipo qué. Ayúdenme. ¿Tipo programación qué? Secuencial. ¿Sí? Era secuencial. ¿Sí la ven o no notan? Notan que era parte por parte. Parte por parte. Aquí, 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 aquí. O sea que la tortuguita tenía que aprenderse unos patrones. ¿Sí? Era muy lenta. Muy lenta. Esta programación ya ocupaba mucha memoria. ¿Vale? ¿Hasta ahí hay dudas o no? De este tipo de programación. Hasta ahí no deben haber ningún tipo de dudas. ¿Vale? ¿Tienen dudas? Si quieren, háblenme. ¿Tienen dudas acá? Todo claro, Instru. Bien, gracias, perfecto. Venga, yo copié esto, no lo copié porque no me sale bien. Esto lo cojo, lo copio y lo mando aquí. Entonces lo borro y lo pongo. ¿Por qué no sale bien? Veamos, ¿será que es por el color? Quitémosle el color. A ver si se copia. No está copiando la imagen bien. No nos copió la imagen bien y la verdad no sé por qué. Bueno, sigamos entonces en Paint. Como ya ven, ustedes han trabajado muchas actividades que a mí me costan con lenguaje de programación orientado a objetos, ¿ustedes cómo se harían la vida más fácil para que esta tortuga se mueva desde aquí hasta aquí en menor tiempo con un lenguaje más eficiente y eficaz? ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues en la forma como se puede mandar la tortuga es diagonal, pero se podría, no sé, pues orientado a objetos, no. Bueno, entonces vamos a decir, alguien ya habló, bueno, orientado a objetos, listo. Entonces tú dices primero que es más rápido de aquí a aquí que hacer esto, ¿cierto? Daniela, Sí, creo que fue señor. Daniela. Entonces, bueno, tiene toda la razón, sí, es más fácil así, ¿cierto? Y me dice que orientado a objetos, entonces, orientado a objetos, bueno, ¿qué es orientado a objetos? ¿Qué es eso? No entiendo. Orientado a objetos, alguien se dio cuenta que pueden seguir unos patrones, ¿sí? Entonces, miren el patrón que yo estoy colocando aquí, esto es un patrón, ¿no lo ven o sí lo notan? ¿Sí es un patrón o no es un patrón? ¿Ven que la baldosa? Yo cogí y hice una primera baldosa. Y de la baldosa las empecé a pegar. Bueno, que no me pegaron, quedaron bien pegadas. Debieron quedar todas bien pegadas. Como una matriz en Excel. ¿Sí? Entonces, hagámoslo de bien, de verdad. Hagámoslo bien, entonces. Entonces, veamos. Si sería una matriz bien hecha, puesta bien, como un robot, un brazo robótico, que me la esté colocando bien, uniformemente. ¿Sí? Entonces, debería haber quedado algo así, donde las filas y las columnas sean iguales todas. ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve y 10 por 10. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. ¿Vale? Entonces, yo podría estar cogiendo, ¿sí? Si fuera un brazo robótico. Y pegando todo de una forma que todas queden uniformes, ¿no? Queden a un mismo tamaño y a una misma posición. Acá como lo hice a mano, acá como lo hice a mano, un momento, a ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A diferencia de esta que le hice a mano, miren que no quedaron bien puestas. Acá todas están bien puestas. Sí, porque llegó un brazo robótico y colocó todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ocho, nueve y 10. Hay 10 por 10, ¿vale? Entonces, acá observamos primero que hay una matriz que tiene 10 filas por 10 columnas. El brazo robótico colaboró y quedaron todas parejas. No quedaron con estas disparejidades que están aquí. No quedaron así, ¿sí? Quedaron parejas, ¿sí? Instru, creo que quedaron 12. ¿Sí? Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Oiga, gracias. Bien, entonces, es que no, es, ya, espera, no te pierdas tú y te doy una ayudita ahí por tu ayuda. Vale, gracias. El profesor se equivoca también. Entonces, 1, Las 2, que colocó abajo 3, ya estaban 4, arriba. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, y hay otras demás. Bien. 13 entre. Sí, señor. Y ahorita me das tu nombre y te damos unos puntos. Bueno, señor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese brazo robótico está como que grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. 10 por 10, ¿cierto? Entonces, vamos a la hoja E y ¿quién fue? ¿Nombre? Esteban Nombre. Jurado. Este Esteban Jurado. jurado. Te voy a dar. Digámosle que 4 puntos por tu ayuda. Bien. Bueno, entonces tenemos una matriz de 10 por 10, ¿sí? Una matriz de 10 por 10. Pero al moverse la tortuga, al moverse la tortuga, si ustedes observan, esa matriz, cada baldosa tiene unas características específicas, ¿sí o no? Podemos decir que tiene de ancho tanto, por largo tanto. Si ustedes ven, esto es un rectángulo, no es un cuadrado. ¿Qué tiene más de qué? Tiene más de largo que de ancho. Entonces, si tiene más de largo, digamos que sean 10 centímetros por ¿cuánto? Digamos que por 2 centímetros. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, tiene unas dimensiones. ¿Sí? Entonces, voy a sombrear solo esta. La voy a sombrear. Solo esta. Y miren que esta es como nuestra muestra que tiene un ancho y un largo, ¿cierto? ¿Con qué? Con un color. ¿Con un color de qué? Con un background, ¿cierto? Como con un background. Background. ¿Qué, qué color es? Red. ¿Cierto o miento? No estoy mintiendo ahí. ¿Vale? Bien, entonces, ¿dónde se centra esta vaina? ¿Dónde se va a centrar? Listo. Tenemos unas características. Estas son las características ¿de quién? De la baldosa. ¿Vale? Son las características de la baldosa. Entonces las características de la baldosa nos dicen que tienen unas dimensiones, que tiene un color, ¿sí? Mírela, ¿estoy mintiendo o no? Tiene unas dimensiones y tiene un color, es así. ¿Dónde dice aquí propiedades? ¿Dónde dice propiedades de de cada columna? Hay una cosa que nos dice propiedades de la columna para saber exactamente cuánto tiene de ancho y largo. Voy a aproximarlo, 2 por 10, ¿sí? Si ustedes... Por acá hablaba alguien y decía esto. Si ustedes lo que hacen más bien es hacer un encapsulamiento, un paradigma, si por acá ustedes empiezan a tratar los elementos, a manipular los elementos como objetos, entonces podríamos estar diciendo que el objeto, ¿quién es? Ese, el objeto en sí es esta cosita, este cosito. Solo este cosito, miren, ese es el objeto.
¿Vale? Este va a ser el objeto a mención. ¿Sí? Entonces, este es nuestro objeto. No sé cómo quitar. Bueno, entonces para quitarlo, hagámosla más fácil. Así y ya se quita. Miren, este es el objeto, la baldosa en sí. La baldosa va a tener un background, un ancho y un largo. ¿Vale? ¿No les parece más fácil? ¿Ustedes no les parece más fácil? Sí. ¿Les parece más fácil? Pues como si. ¿No les parece más fácil si trabajáramos esto por objetos, donde los objetos son patrones iguales? Miren que no hay ninguno distinto, todos son iguales. Todos son iguales, inclusive en la parte análoga, cuando yo los dibujé, todos son iguales. Todos son iguales. ¿Sí o no? Si los trabajamos todos como iguales, que tienen todos un mismo largo, ancho y color, pues podríamos estar haciendo una programación más eficiente, una programación más rápida, en la que le digamos a la tortuga que tiene que dar pasos de cuánto, o pasos de 2 centímetros o pasos de 10 centímetros, ¿sí? Y que tiene que recorrer baldosas de color rojo, ¿sí? Entonces podríamos estar haciendo un ciclo donde se le hace un ciclo que diga de un paso, ¿sí? De un paso de cuánto, de 2 centímetros. O le podríamos estar diciendo de un paso de cuánto, de un paso de 10 centímetros, ¿sí o no? Yo le puedo estar diciendo, repítame esta orden de dar un paso 2 centímetros, repítamela cuántas veces, repítala 10 veces. Si la está repitiendo 10 veces, ¿qué estoy garantizando? Estoy garantizando que está dando 2 pasos, estoy garantizando, bueno, acá también colocamos la repítala 10 veces. Y el primer ciclo que voy a hacer, este es el primer ciclo, ciclo 1, y el de arriba es ciclo 2. Entonces voy a ir primero con acá arriba. Voy a decir, haga ciclo 1. ¿Qué pasó ahí? ¿Me ayudan? ¿Qué pasó? La tortuguita cogió acá. Tortuguita. Inmediatamente, ustedes tan pronto le dicen ciclo 1, que ciclo 1 es que repita 10 veces, ¿sí? Pasos de 10 centímetros. Pues cogió y hizo. Esto hizo esto y esto, 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 esto y esto y esto y esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rápidamente, en un solo código. ¿Sí o no? Porque hice un ciclo, ciclo 1, hice un ciclo que la tortuguita de un paso de 10 centímetros. ¿Sí? Y después cogí y hice clic, ¿hice qué? ¿Hice qué? Entonces, ciclo 1. Después hice. Ayuda, ¿qué después tengo que hacer? Después, ¿qué tengo que hacer aquí abajo? ¿Me ayudan? Acá abajo, ¿qué tengo que hacer? Bajar 10 centímetros. Ciclo. Dos. Ciclo 2, ¿cierto? Pues tengo que hacer ciclo 2, entonces. Ciclo 2, pero creo que hay un error que no me había percatado. Ciclo 2. Ciclo 2, ¿cuántas veces se debe repetir? 9. 9, 1, 2, 3, 4. El primero es el ciclo 1. Sí, señora. Sí, Daniela. Y sí, compañero allá. Entonces, ciclo 2 no tiene que ser 10 veces, sino tiene que ser ¿cuántas veces? 9 veces. De esta manera. ¿Sí? En vez de estar, bueno, colocando ahí ciclo, 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 tan solo puedo decir esto. Puedo decir ciclo 1, que me coja todo esto, ¿sí?
que esté centrado, donde está que hace entrar esta vaina, se centra. Entonces yo ya puedo decir, en vez de acá colocar ciclo 1, ciclo 1, ciclo 1, ciclo 1, ciclo 1, pues tan solo le doy la orden ciclo 1 acá, y acá en vez de colocar ciclo 2, coloco ciclo 2, sí, ciclo 2 que va desde dónde hasta dónde. Desde aquí hasta acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Que lo primero fue coger y como interiorizar en la parte intangible. Alguien habló acá algo muy importante, que era como encapsular, ¿cierto? Como llevar a una dimensión donde se pudiera manipular. ¿Sí? Donde se pudiera manipular. ¿Qué? Donde se pudiera manipular. Vienen a ver dónde estamos, es este. Entonces llegué y hice una dimensión donde pudiera coger todo por objetos. Y miré, como que observé, traté de entender, de razonar, que cada objeto es igual, cada objeto es igual, cada objeto es igual, no son diferentes, todos los objetos son iguales, porque tienen un mismo largo, ancho y color. Como tienen un mismo largo, ancho y color, pues se me ocurrió que puedo hacer un ciclo de 10 y de 9 veces para que tan solo con una orden la tortuguita vaya desde aquí hasta aquí. Y con un segundo ciclo, la tortuguita vaya desde aquí hasta aquí. ¿Entendieron el lenguaje de programación orientado a objeto? No, ¿entendieron como el paradigma, como el tipo de metodología de programación orientada a objeto, indistintamente del lenguaje? Se puede hacer en español, inglés, mandarín, o llevando la programación, que puede hacer en Java, PHP, o puede hacer en C#. ¿Sí? ¿Entendimos qué es programación orientada a objetos? ¿Pueden escribirme en el chat, por favor? Toma de asistencia dinámica, por favor. Entonces, en toma de asistencia dinámica, quiero que me coloquen en el chat si entendimos esto, por favor. Todos coloquen... no, antes de decirme sí, señor, porque el sí, señor, cuando queden el material de trazabilidad para coordinación, pues ese sí, señor. Más bien, colóquenme en PO. Si entienden, colocan POO, significa que se entendieron. Entonces, ¿cuántos POO deben haber? Debe haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 POO. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y alguien no entendió. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos aprendices tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Quién entendió? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me falta una persona. ¿Quién entendió? Bueno, entonces en la lista de asistencia se encuentran en este momento. ¿Quiénes? Ah, bueno. Bien, ahí están ya todos. Bien. Bueno, creo que puedo asumir ya esto, ¿cierto? Para que quede en registro audiovisual que entendieron que es PO. En PO empezamos a utilizar los datos y llevarlos como a un lenguaje abstracto donde los datos pudiéramos sacarle unas características de largo, ancho, medidas y color, ¿sí? Para poder unificar los distintos objetos que hay. Miren, estos distintos objetos. Puede unificar los objetos. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué sentir? ¿Con qué trazabilidad? ¿Para qué fin? ¿Con qué conclusión? Para que ustedes puedan hacer en menos código, hacer en menos código, el código que se gastaba, pero haciéndolo, ¿sí?, en un lenguaje secuencial,
Mire, me gasté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 códigos para que la tortuguita se moviera. ¿En este cuántos códigos me gasté? Me gasté primero definiendo, uno, definí las características de cada objeto. Entonces, primero, primer código fue definir las características. Definir las características de los objetos. Eso fue lo primero que me gasté. Segundo, ¿qué hice? Segundo código, hice un ciclo de movimiento. Y en el tercer código hice otro ciclo de movimiento. Entonces, digamos que sumándole cositas, como colocándole acá un inicio y colocándole por aquí un fin, ¿sí? Me gasté cuántos códigos en total. Digámosle que este sea el 1, 2, 3, 4 y 5. Me gasté cuántos códigos en total. 5 códigos. ¿Vale? Fueron 5 códigos. ¿Frente a quién? ¿Frente a cuántos habían acá? 19 códigos. 5 códigos en PO frente a secuencial que me gasté ¿cuántos? Me gasté 19 códigos. Entonces, ¿qué se puede concluir? Conclusión, ¿qué se puede concluir? Los escucho, abramos micrófonos y prendan cámaras. Por ejemplo, Johan López, abre micrófono y prende cámara. ¿Qué puedes concluir, Johan? Johan, ¿me puedes ayudar? ¿Qué podríamos concluir? Un momentico por aquí, estoy oscura. ahora sí. ¿Prendiste la cámara? Listo, Johan. Bueno, pues que se puede concluir que el PO es como bastante efectivo y bastante pues Sí. rápido y para no gastar tanta memoria a la hora de hacer códigos o lo que vayamos a hacer. Perfecto, es más eficiente, más eficaz. Sí, señor, el PO, ¿cierto? ¿Qué te puede dar otra cosa? Que te puede dar como más resultados, ¿cierto? Tú puedes hacer códigos como más. Puedes hacer un código donde hayan algoritmos y diseños más difíciles, ¿sí? Con menor código, ¿cierto? Eso se pueden hacer programas más difíciles con menor código. Si usted hace un programa más difícil, ¿sí? En secuencial. Pues le va a ocupar mucho más que más espacio en su computador, ¿cierto? ¿Cierto, Johan? Bueno, Johan, listo, perfecto. Sí, Gracias señor. por tu ayuda. Siguiente, y cierre cámara. Juan, no, ¿a quién no le he preguntado? Nicole, ¿abres cámara? Nicole, ¿puedes abrir cámara? Nicole. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Esteban, cuéntame. Pero, o sea, es más ágil, pero de igual manera la otra manera también está bien. La otra Sí, forma de hacerlo también está bien. señor, Solo que el sí. PO es algo más ágil. Ah, listo. Nunca he dicho que la programación secuencial esté mal. ¿Sí? La programación secuencial es las bases de la tecnología de programación, son las bases. Usted la programación secuencial la puede utilizar y le puede dar muy buenos resultados. Sí, le puede dar muy buenos resultados, es cierto, pero vas a gastar un poco más de tiempo, esfuerzo y recursos tecnológicos para eso. Pero es igual, muy buena, ¿sí? Entonces, sí, tienes toda la razón, es buena, es muy buena. Nicole, ¿puedes abrir cámara y micrófono? Nicole, último llamado. Nicole López Vasco, ¿puedes abrir micrófono y cámara? Nicole, ¿puedes colocar presente? Bueno, listo, Nicole. Entonces, escríbeme.
una conclusión de Poe. Nicole, escribe una conclusión. Una conclusión de programación orientada a objetos. Quiero leer lo que pues has concluido de esto. Nicole. Nicole, último llamado. Nicole, hola. Bien, Nicole. Bueno, vale, gracias. Valido tu conclusión. Nicole, ¿escribiste algo? Puedes monitorear ahí lo que está escribiendo, si escribió algo o no. Listo, no escribió nada. Perfecto. Bien, bueno, entonces, en síntesis, programación orientada a objetos, ¿qué nos permite? Nos permite hacer una programación con menos código, con menos recursos y hasta más efectiva, más eficiente. ¿Por qué? Porque alguien nos dio, nos ilustró, nos dijo, pues hombre, profe, usted podría hacer esto. En vez de hacer este ciclo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Este ciclo, en vez de estar haciendo este ciclo, pues podríamos hacerlo como un poquito más eficiente, ¿cierto? Si usted hace un ciclo de esta manera. Si usted hace un ciclo como de esta manera. Si coge y lo hace así, va a gastar mucho menos recursos. ¿Sí lo ven? Lo que dijo creo que fue Daniela. Si vamos desde aquí, de forma diagonal, vamos a gastar menos órdenes. Pero para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Entonces, pregunto a ustedes. ¿Podemos así siguiendo utilizando los mismos ciclos? ¿Ciclo 2 y ciclo 1 se pueden utilizar? ¿O ya hay que cambiar el tipo de ciclo? Ya tocaría Tocaría cambiarlo. ¿Cierto? Hay que cambiarlo y hay que hacer un ciclo en el que ustedes vayan aumentando una fila y a la vez aumentando una columna. Andamos aquí. Aumentamos una fila y una columna al tiempo. Aumentamos una fila y una columna al tiempo. Aumentamos una fila y columna al tiempo. ¿Vale? Ese que tú me mencionas, ¿sí? Necesitamos hacer un nuevo ciclo, ciclo 3. Pero el ciclo 3 va a estar compuesto ¿de quién? Yo diría que va a estar compuesto ¿de quién? Del 1 y del 2. Y el ciclo 1. Y el ciclo 2. Entonces, ciclo 3 se compone ¿de quién? ¿De quién? Ciclo 3 está compuesto de este señor y de este señor. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, miren que
Lo mismo como lenguaje de programación orientado a objetos, cada vez como que se va volviendo más eficiente. Primero partimos de este ciclo y después de este ciclo. Y ya después dijimos y concluimos, pues el método más eficiente es este, ¿cierto? Oye, esta columnita se me dañó. Esta columna se me dañó y ya no tiene las mismas dimensiones. Ahora sí ya las tiene las mismas, ¿vale? Entonces, acaban de volver más eficiente su código, donde de ciclo 1 y ciclo 2 sacan ciclo 3. O sea que en el nuevo código que vamos a sacar de Po, ya no vamos a sacar 5 códigos, ¿sí? En el nuevo código de Po, no vamos a sacar 5 códigos. Creería que vamos a sacar ¿cuántos? Digamos que van a ser 6 códigos. Ah, no, un momento, vamos a sacar cuántos códigos. En el nuevo Po que vamos a hacer, el nuevo Po, yo creería que el nuevo Po new, va a tener primero un código donde que haya un inicio. Segundo, tenemos que definir las características. Tercero, ¿sí? Vamos a hacer un ciclo de movimiento P1. Después vamos a hacer un ciclo de movimiento dos. Después vamos a hacer un ciclo de movimiento 3 y después vamos a llegar ¿a qué? A nuestro fin. ¿Sí? Aunque parezca que acá hay 6 órdenes, este código es más eficiente que este que parece de 5. Va a ser mucho más eficiente en tiempo. ¿Sí? Porque en tiempo tan solo, mire, están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 órdenes frente al anterior que era de aquí a acá. No, ni siquiera, yo estoy hablando mal. Esto es un ciclo 1 y 2. ¿Este va a tener cuántos? Este va a tener uno, solo uno. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Va a tener solo un movimiento, que ese movimiento está definido por quién. Ese movimiento está definido por este y este. O sea, podríamos decir que el movimiento está compuesto de ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3. O sea que esto nos va a gastar una orden que es de inicio, una orden que es de fin, una orden que es definir las características y una orden que es de movimiento. Estamos gastando menos código ahí. ¿Vale? Porque movimiento está compuesto de ciclo de movimiento 1, 2 y 3. ¿Vale? Me parece que es como más eficiente el código que ustedes acabaron de definir. Tú lo acabaste de definir, Daniela. ¿Vale? Entonces estamos siendo más efectivos. Bien, perfecto. Bueno. Listo. Entendimos que es Po. Hicimos un breve acercamiento sobre alguna sintaxis. ¿De quién? Alguna sintaxis de Java. ¿Vale? Pregunta. Para hacer un ciclo en Java, ¿qué sintaxis se utiliza? Para hacer un ciclo en Java, ¿qué sintaxis puedo utilizar? Vamos acá abajo. Llegamos a una tablita donde vayamos colocando los datos.
Entonces, ¿los datos de qué? Tipo numérico, habíamos hablado que era in, double, float. Vamos a hablar de un boolean, como habíamos hablado de un char, de un string. Y ahora la pregunta es, ¿yo cómo puedo hacer un ciclo? Hay muchas formas de hacer ciclos. Básicamente se utilizan tres para eso. Pero acá les estoy preguntando solo una. ¿Podemos escribirlo en nuestro Meet, por favor? Entonces, compañeros, ¿cuál es la sintaxis para hacer un ciclo? Escribámosla en el chat, en el WhatsApp, en el chat de Meets, de esta sesión. En el chat, ¿cómo se hacen los ciclos? ¿Cómo se hace un ciclo? ¿Cuál es la palabrita que se utiliza? Entonces empecemos como a acordarnos, ¿cuál es la palabra que se utiliza para hacer un ciclo? No serían los bucles. ¿Un bucle? ¿Un ciclo es un bucle? Sí, señor. ¿Y cuál es la palabra que se usa para esa vaina? Will, profe, ¿no? Bueno, will, puede ser uno. ¿Y el otro? For. Gracias. Bien, ilustres, dos compañeros, nombres. Juan Gil. ¿Quién? ¿Juan Gil? Uy, Juan, usted está acá. En Navidad. ¿Y el otro compañero fue? Garzón, Juan Esteban Garzón. ¿Listo? Le puso Juan, profe. Ya, un momento. ¿Le puse quién? Me puso Juan en vez de Juan. Perfecto. Bueno, entonces, señores, está for y will para hacer ciclos. La compañera Daniela dio un aporte en el chat. Ya miro. Y para hacer bucles, ¿vale? Entonces, para hacer ciclos y bucles se utiliza for y while. Entonces, Daniela, ¿qué dijo en el chat? Veamos. Muy bien, Daniela. Sí, muy bien, Daniela. ¿Para qué? Muy bien. Entonces, bueno, veamos acá. Daniela, también, dos punticos. Bien, sí. Utilizamos el for y el will. Entonces, acá Daniela ya me la ganó. Para utilizar un for, me van a buscar todos en el traductor de Google. ¿Qué significa for? Al traducir el for, nos significa que es un para. ¿Sí? Para. ¿Qué significa eso? For es un para. Entonces, vamos a hacer un ciclo donde un for está compuesto siempre por un índice. Por un index. ¿Sí? Por una variable que se recorre tantas determinadas veces. Eso quiere decir que en los ciclos ustedes tienen que tener siempre que manejen ciclos cuidado con qué, con que no lo revienten o con que el ciclo se quede sin fin. ¿Qué significan esas dos cosas? Que no lo revienten y se quede sin fin. Si el ciclo se queda sin fin, corremos el riesgo de que la tortuguita se mueva indefinidamente veces así. Si se mueve así, ¿qué va a pasar? Pues ustedes van a gastar pilas, se van a quedar sin energía en la máquina donde usen su ciclo. Y lo único que se está ejecutando en su máquina es esto. Se ejecuta esto, 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 esto. Primero. Segundo, deben tener cuidado con qué. De que no la revienten.
Es que ustedes ponen a mover esta vaina tanto, 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 que utilizan todos los recursos de memoria, de procesador, de su computador, de su máquina, de su celular, de su televisor, de su, hasta su nevera, que ya en estos momentos tienen, ¿sí?, programación. Utilizan todos los recursos que lo ponen a andar tan rápido, que pueden hacer que inclusive la máquina se reviente, literalmente se sobrecaliente. Porque lo pusieron a andar tantas veces en un ciclo sin fin que la máquina nunca va a parar y se va a recalentar. Entonces hay que tener cuidado con esas dos cosas, con los ciclos. Hay que tener cuidado de esto, que no se reviente y que no esté sin fin. El Ford debe tener un índice, que es el que se mueve. Normalmente se utilizan ¿cuáles? El índice normalmente se utiliza como I, un índice, se puede utilizar J. Se puede utilizar M y normalmente se utiliza N. Son los índices que se utilizan, las letras que se utilizan como índices. ¿Vale? Bien. Normalmente, estos índices, ¿sí?, deben tener un inicio y pues qué, y un final, como nos decía en el aporte. Deben tener un inicio y un fin. Esto no quiere decir que el inicio del índice, esto no quiere decir que el inicio del índice no pueda ser, por ejemplo, 1 millón y el fin de ese índice pueda ser menos 9.000. Podemos estar arrancando el ciclo desde un número muy grande y llevándolo hasta un número muy pequeño. Sí, lo pueden hacer. O esto puede decir también que el inicio puede ser un número positivo y llegar hasta un fin que sea muy grande, al contrario. Esto también podría ser que ustedes tengan un inicio que sea un postulado neutral, cero, hasta un fin que sea cortico, ¿sí? Entonces, miren, puede arrancar desde algo muy grande y moviéndose hacia algo muy pequeño, o puede arrancar desde un número ya acordado, ¿sí?, hasta un número muy grande, o puede arrancar desde un sitio neutral hasta algo grande, ¿vale? Pero debemos siempre darle un inicio y un fin. Siempre hay que darle un inicio y un fin a quien hace índice. ¿Listo? ¿Entendimos? Siempre hay que darle un inicio y un fin al índice. Y las letricas que generalmente se usan para los índices son estas. I, J, M y N. Ahora, esto no quiere decir que yo corte su visión de desarrolladores. Ustedes con su visión de desarrolladores, ¿sí?, pueden estar cambiando las letras normalmente, fácilmente. Sí, lo pueden hacer, si quieren, lo pueden hacer. Que hay unos estándares y políticas de buen programador que es mejor que usen estas, ¿vale? Pero normalmente se usan estas. Si quieren cambiarlas, lo pueden hacer. Pero si lo van a hacer, deben dejar una buena trazabilidad de información para que otro programador entienda lo que están haciendo. Por eso llegan las leyendas o comentarios. Miren, con colga hice, así hice, con backslash y backslash, slash. ¿Vale? Las hice con este. O también un comentario lo podría hacer de esta manera. Es un comentario multilínea. Hasta acá. Donde un comentario multilínea está compuesto de un donde arranca asterisco slash
y donde cierra, asterisco, slash, pero pueden tener múltiples líneas de ese comentario. En cambio, un comentario, un monolínea, está compuesto de slash, slash. ¿Vale? Traten de que su código siempre quede bien comentariado, porque les sirve para que otro programador a un futuro entienda lo que ustedes hicieron. ¿Vale? Bien, bueno, como vamos ahí, entonces queda un minutico para que vayamos a desayunar. El for tiene un índice, debe tener un inicio, debe tener un final, pero falta algo muy importante del for. No solo debe tener índice, inicio, final, sino debe tener una operación matemática, una operación algebraica o una operación lógica. Que nos haga una secuencia. La operación puede ser la suma, la multiplicación. Antes de la multiplicación puede ser la resta, puede ser la multiplicación o puede ser la división, ¿sí? O otras. Ya estamos haciendo un ciclo que sume o que multiplique o que reste o que divida. O otras se pueden usar en un ciclo, ¿sí? No solo necesariamente están estas. Entonces, el ciclo, en resumen, se compone de un índice que debe tener un inicio, que debe tener un final y que debe tener una secuencia. Que la secuencia está compuesta por una operación algebraica, matemática o lógica. O todas las anteriores. Y o. Todas las anteriores, puede ser algebraica y o matemática y o lógica, puede estar compuesta por todas estas, ¿sí? Puede estar compuesta por todas esas, entonces debe tener nuestro índice, inicio, final y secuencia. El índice debe tener inicio, final y secuencia. ¿Quién es el vocero del grupo, Daniela? Daniela, ¿quién es el vocero del grupo? Yo soy la vocera. Entonces, Daniela, tú me vas a acordar, por favor, te puedo pedir este favor. Siempre me vas a acordar a las 9 de la mañana que ustedes quieren salir a desayunar. Y les damos 30 minutos. Tan pronto yo les diga que puedan salir para que vengan después de 30 minutos a desayunar. Antes de que salgamos, por favor, me van a colocar presente. ¿Listo? Las personas que están presentes en este momento. Cabe aclarar que en el chat hay un material audiovisual que es donde se hacen las huellas de quienes están entrando a asistencia, quienes no entrando, no están entrando, y las personas que no estén entrando, hay unos que tienen unas eventualidades, lógicamente. Los que no estén entrando, si no entran asincrónicamente, también tienen que dejarme una huella de formación de que están entrando en la lista dinámica asincrónica. Esto quiere decir que indistintamente del tiempo en el que entren, cuando entran se deja su huella digital de asistencia para saber que sí están asistiendo a las formaciones asincrónicamente. Segundo, hay personas que tienen eventualidades que hay que llamar. Entonces son casos particulares que tengo que hacer seguimiento de formación particular. ¿Vale? Bueno, la idea es que ustedes aprovechen al instructor, los conocimientos, dudas, estén presentes en formación. Si hay casos particulares, pues yo los llamaré, ¿sí? Bien, compañeros, pues me ha parecido muy, muy agradable haber estado con ustedes. Coloquen presente. Solo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas, 11 personas. O sea, faltan dos, creo que faltan dos personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Listo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, listo. Están las 11 personas. Daniela, para que quede constancia, se hace una lista de asistencia dinámica y de acuerdo a esa lista de asistencia dinámica por formación, yo voy a entender quiénes están asistiendo y quiénes no están asistiendo. Quiere decir quiénes están interesados y quiénes no están interesados en formación. Bueno, Daniela, siendo las 9 y 5 de la mañana, salgamos a desayunar. ¿Les parece? Todos. Y entramos 30 minutos después, es decir, a las 9 y 35. ¿Vale? Gracias por tu asistencia y por dejarme pues participar en su proceso de proyecto de vida. Vale, gracias. Gracias.
Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo nos fue con el desayuno? Todos acabamos de desayunar. Compañeros, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Oiga, día, ¿cierto? Sí, buenos buenas días. tardes. Hola, tardes ya para mí. Bueno, listo. Entonces, veamos. Que Mighty está intentando entrar y no la dejo. ¿Quién? Mighty. Dile que vuelva. No, acaba de entrar alguien. Dile que vuelva a pedir el acceso y ya la deja entrar. Listo. Que vuelva a pedir el acceso. ¿Ya? Bueno, compañeros, ¿qué más vamos a hacer aquí? Este. Nadie ha pedido acceso hasta el momento. Bien. Bueno, compañeros, ¿cómo están? Bien, háganme un favor, voy a compartirles este acceso. Ustedes van a tener desde ahorita, por allá hasta dentro de unas, digamos, 2, 3 días, acceso como editores. ¿Vale? Entonces, por favor, este acceso que estoy compartiendo en este momento, en el chat de Meet, siendo las 9 y 43 de la mañana, entren al acceso del chat de Meet. Por favor, todos entremos a este Sheets de Google. Esto es un Sheets de Google o una hoja de cálculo de Google, un Excel de Google. Vamos a entrar y vamos a diligenciar los datos que están aquí. ¿Vale? Entonces, empecemos. Brian, ¿puedes entrar, por favor? Brian. Ya. Brian, las personas que voy a demostrar que acá no hay 10 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, entren todos, Entro ya. excepto, sí, entren todos, excepto Santiago Sánchez, Juliana García y Juan Sebastián Gil. ¿Por qué? Porque Sheets de Google puede hacer la actualización de los datos si máximo entran 10 personas. Si entran más de 10 personas en línea al tiempo, no se pueden actualizar los datos. O sea que la base de datos, la hoja de cálculo va a quedar desordenada. Por eso les estoy pidiendo a las últimas 3 personas que no entren todavía. Entonces, por favor, Brian, Daniela, Didier, Esteban, Johan, Juan Sebastián y Juan Garzón, ingresen. Yo soy, entonces, Miguel 1, Brian 2, Daniela 3, Didier 4, Esteban 5, Johan 6, Juan Esteban 7, Juan Garzón 8 y Juan José 9. Lleguemos hasta Juan José. Juan Maestro. Sebastián, San Juan Sebastián Gil, Santiago Sánchez y Juliana, denme un momento. ¿Escucho? Esteban. Entré al link y me aparece la tabla roja que usted había hecho. Bueno, no vayan a hoja 1, vayan a donde dice hoja 2, ¿vale? Porque hoja 1 es como una explicación que se estaba haciendo hoy. Vayan donde dice hoja 2, que dice base de datos. ¿Vale? Ah, ya, sí.
base de datos la dejé ya de primera hoja, ¿vale? Y está de color, digamos, la que rojo, ¿sí? Esto es de la explicación de hoy, ¿vale? Sesión, ¿esto es la sesión de cuándo? 5 de agosto. ¿Qué pasó? ¿No puede seguir? Z, sesión 5 de agosto del 2020. Vale, entonces la sesión la colocamos en color verdecito. Bien, entonces, por favor, todos vayan cambiando sus datos. Así como está, si está TI mayúscula, la colocan TI mayúscula, que es tarjeta de identidad. Si es CC, cédula de ciudadanía, CC en mayúscula, por favor. Si copié mal sus nombres, copien sus nombres como debe ser, pero los nombres deben estar como está en su cédula de ciudadanía, ¿sí? Es decir, yo aparezco en mi cédula de ciudadanía como Miguel Ángel Plazas Peralta. ¿Por qué? Porque así les va a aparecer su título tecnológico, ¿sí? El título tecnológico va a aparecer como está en su cédula. Por favor, quiero que sus nombres aparezcan como está en su cédula de ciudadanía, igualito. Si no hacen esto y hacen caso omiso de esto, el título tecnológico va a aparecer a nombre de una persona que no existe en Colombia, perderían su tiempo. Bien, sigan adelantando, solo han entrado dos personas. Entonces, por favor, dije Brian, Daniela, Didier Jaramillo, Didier está doble, está desde dos accesos. Entonces, Brian, Daniela, Didier, Esteban, Johan, Juan Sebastián, Juan Esteban y Juan Garzón. Juan José, entren, ingresen, por favor, y empecemos a adelantar esto, ¿vale? Donde dice móvil personal, la idea es que me coloquen su número móvil, no tan solo que me coloquen si lo tienen o no lo tienen. Entonces, por favor, colóquenme qué número es, ¿vale? Tenemos que campos. Primer nombre, me van a ver, decir si está bien escrito, si no está bien escrito. El primer nombre va con la primera letra en mayúscula, segundo nombre, segunda letra en mayúscula, primer apellido, primera letra en mayúscula, y segundo apellido, primera letra en mayúscula. Segundo nombre, creo que lo dije mal, primera letra en mayúscula. Tipo de identificación, si es CC o TI, entonces van cambiando. Móvil, número fijo, correo, por favor. Entonces, en este momento tengo solo a dos personas. Entren todos. Gracias. Listo. Las personas que no se pueden conectar, les envío el enlace para que lleguen el formulario. Ah, listo. Sí, dale. Entonces, compartámosle esto en el WhatsApp. Sí, el vínculo. ¿Sí sabes compartir el vínculo? ¿Coger el vínculo? Ah, puede ser que les acabe de compartir. Listo, Daniela. Gracias. Sí, dale. Pero deben tener acceso, pues, como a unos datos básicos, ¿sí? Un plan de datos básicos para poder ingresar ahí. Bueno, veamos. Brian Steven. Caro Lema. ¿Puedes abrir el micrófono? Sí, listo, sino que no me deja dictar la hoja de cálculo, pero ya va a solucionar eso. Que estoy desde el celular. Ahí en el celular eso es más complicado cambiarlo. Si quiere, bueno, le lleno los datos a Brian. Yo estoy en computador. No, Esteban. Porque si hay un error, entonces la responsabilidad se asume es por ti. La idea es que cada uno de nosotros llenemos lo nuestro, ¿sí? Ah, bueno, para que sí. La responsabilidad recaiga sobre la persona que lo diligencia. Sí, sí. Bien, entonces Brian, me estás manteniendo al tanto si pudiste ingresar o no pudiste ingresar, ¿vale? Para buscar una solución. Listo, listo, vale. Instrúcme, por favor, me envía de nuevo el link. Sí, señor. En el chat lo estoy enviando nuevamente. Todos no me ingresen al tiempo. Por favor, no me ingresen. Juliana, Santiago, Juan Sebastián, Gil,
Y Juan José Navia todavía no ingresa, porque si no, esta vaina se me totea. Solo tengo tres personas que han ingresado, ¿no? Ya ingresen todos, porque solo están ingresando tres personas. Entonces, Juliana, Santiago y Juan Sebastián, Juan José Navia, ingresen, porque no me han ingresado todos. Pero desde el celular, Instru. Sí, pues desde donde puedan, vale. Los que están en celular ahorita me van avisando si pudieron. Ah, bueno, señor. Han ingresado tres personas hasta el momento. No me deja, Instru. ¿Con quién? Santiago, no me deja. Santiago Sánchez, pero no te deja, estás desde el celular, no te deja. Me sale un error, me hice, me metí el link y me sale. Sí sale, escucho. Ya le mando lo que me sale. Ya se me olvidó decirles a todos, en el chat de Meet, en este momento, estoy copiando mi número telefónico para que ustedes puedan tener acercamiento en WhatsApp o llamada telefónica en el momento que crean conveniente para ayudas, asesorías, ¿vale? Ese es mi WhatsApp y mi número telefónico Sena. Entonces, si requieren enviarme un WhatsApp, si quieren comunicarse conmigo, pégame en una llamadita, yo les devuelvo la llamada, ¿sí? Para que no gasten minutos. Internet puede quedar como un grupo para una duda que tiene alguno, de pronto la puede solucionar a más personas que tengan la misma pregunta o algo. ¿Les parece? Bueno, pues si quieren creemos un grupo. Lo que pasa es que en los grupos hay veces que se crean disociaciones y... no comunicación, sino como discomunicación. Hay veces que se empiezan a generar como ruido, ¿sí? Entonces yo, en los grupos de WhatsApp, muchas veces creo conveniente cerrar la comunicación en ciertos momentos para que no se genere ruido. Y abro la comunicación en ciertos momentos para que ustedes puedan compartir comunicación en unos momentos determinados. Ah, bueno, señor. La idea está muy buena. Sí, sí, Daniela. Daniela, crea el grupo, me dejas como administrador a mí, solo a mí y tú, Daniela, nadie más. Tú, Daniela, administradora, yo administrador, y vamos a cerrar la comunicación en unos momentos. Listo, Insu, ya ingresé. ¿Ingresaste, Santiago? Sí, señor. ¿Tú eres Santiago o qué? Joan Santiago. Listo, Joan Santiago. Bueno, entonces Santiago trata de empezar a editar. Ok, sí. Estoy leyendo lo que me enviaste, ¿quién? Daniela, no sé, ¿sí? Sobre un aprendiz, su eventualidad. La acabé de llamar, Daniela, y acabo de hablar con ella. Bueno, tengo 9 personas ingresando. Entonces, nadie ingrese más acá.
Nadie ingresa más porque si no ya llegamos a 10 y esta vaina se desconfigura, no se puede actualizar en línea. Entonces, por favor, solo estas personas que están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No ingresa nadie más, por favor, hasta que acaben de diligenciar todos sus datos. Ministro, tengo que descargar la aplicación y no tengo espacio en mi celular. ¿Con quién hablo? Santiago. ¿Santiago? ¿Johan Santiago? Sí, señor. Bueno, Johan, ahorita te dejo aquí en rojo, ¿vale? En saldo rojo y ya ahorita arranco con usted, ¿vale? Bueno, señor. Vale, no se preocupe por el saldo ahí que está en rojo. Después lo, sí, ya como para tener una alarma de usted, para hacer ahorita con usted, ¿vale? Sí, gracias. Y eso a mí también me pasa lo mismo, yo no tengo espacio en el celular para descargar la aplicación. ¿Nombre? Juliana García. Listo. Listo, una inquietud, ahí habla sobre un número fijo, si acá en la casa no hay, ¿qué coloco ahí o qué? Entonces no es obligación, pues si no tienes número fijo, pues no, o coloca otro número, un tercer número, ¿vale? Ah, bueno, señor. Bien, solo 9 personas, por favor, por ahora. Bueno, Juliana y Johan Santiago. ¿Qué hacemos? Ustedes que no pueden ingresar. Es que la idea era que ustedes mismos que ustedes mismos los hicieran. Por si llegaba a haber un error, pues que entendiéramos que era un error que nosotros desarrollábamos, creábamos. Ahorita Johan y Juliana te ayudó con eso, con este diligenciamiento. Juliana, entonces, ¿estás viendo mi pantalla? Sí. Juliana, entonces pon atención. Te voy a ayudar, pero esto no quiere decir que la culpa sea del profe, ¿vale? Entonces, bueno. No, primer nombre, ¿está bien escrito? Sí. ¿Segundo nombre? No tengo. La cédula, listo. García Toro, ¿está bien? Sí. ¿Cédula de ciudadanía? Sí. ¿Número? 1004-960-825. ¿Así está bien escrito? Sí. Siguiente, que era lo siguiente. Uy, se me fue. Oigan, esperen, hagamos una cosa para que hagamos una cosita. Entonces, vamos a colocar estas dos celdas. Miren, esta celda y esta celda la vamos a colocar inmovilizadas. Estas dos filas. ¿Vale? Entonces, así yo bajo y siempre están inmovilizadas. Y vamos a inmovilizar. ¿Qué columnas? Vamos a inmovilizar hasta el apellido, hasta el segundo apellido. Vamos a inmovilizar hasta la columna actual. ¿Cuál es la columna actual? ¿Hasta acá? ¿Que he inmovilizado o no? Veamos. ¿No? Vamos a inmovilizar desde la columna A hasta la columna E. Entonces quiero inmovilizar, ¿dónde dice acá inmovilizar? ¿Será que ayer se inmoviliza? Primer nombre, ¿no? Para esta, inmovilizar.
Movilizar hasta la columna E. Segundo apellido ya. ¿Y tipo de identificación? No, no, no. Entonces, está inmovilizado. No, no, número, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Ya está inmovilizado. No, acá estoy mintiendo. Sí, está inmovilizado estas columnas. Ya está inmovilizado también. Fila 1 y fila 2. Bien. Ahora sí, ya acá arranco, Juliana. Entonces, venga, le hacemos un zoom para que vea bien. Juliana, ya hemos dicho que. Habíamos dicho que los nombres están bien, ¿cierto? Entonces, Juliana, segundo nombre, fíjate dónde estoy. Yo solo hay 26 más arriba, ahí. ¿Listo? Acá. Juliana, entonces, segundo nombre, primer apellido, ¿por qué no me mueve esto? Poco más pequeño, hola. Bueno. Ah, sí, toca más pequeño. Yo le hago zoom desde acá. Bueno, Juliana, entonces número fijo, ¿me lo das, por favor? A ver, cédula de ciudadanía, número móvil personal. 310, 415, 2580. Y el tío no me lo Fijo. sé. Fijo, no, ¿no tienes fijo? No me lo sé. Bien, perfecto. Ah, no te lo sabes. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces yo le pregunto a mi tía, que me dé el ¿Vale? número fijo. Listo, dale, pregunta. Santiago, arranco contigo mientras ella pregunta. ¿Está bien escrito tu primer nombre, Johan? Santiago Sánchez, ¿está Señor. bien escrito? Sí, señor. Hojas. Tipo de identificación, cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. Cédula. Número. 1005. Ay, 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 espere. 1005. 252. ¿Eh? 585. ¿Bien escrito? Señor. Móvil. 301, 671, 71, 80. ¿Está bien escrito? Señor. ¿Número fijo? El de mi hermana. Sí, listo. 316, 748, 38, 74. ¿Está bien escrito? Señor. Correo mi cena. Ay, un momento. Vaya, por aquí lo tengo. ¿Vale? Juliana, ¿ya? Juliana. Sí, ya. ¿Cuál es? 732. Vamos a hacer 732, 7437. 732-7437. Correo mi cena. Ay, no me lo sé. A Qué buscarlo. obligatorio colocar ese. A buscarlo. Correo mi cena, Juliana. No, bueno. Santiago, ¿ya lo tienes el correo cena? Sí, ¿Mi señor. cena? Sí, señor. ¿Cuál es? JS. Soy J. S. Bueno, pero en minúscula, JS. Sánchez. ¿Con Z? Señor. ¿Qué más? 585. ¿Listo? Arroba mi cena. ¿Está bien escrito? Sí, señor. ¿Correo Gmail? Santiago Sánchez. ¿Eh? 0662. 0662. Arroba gmail.com. ¿Correo personal? Este es el mismo. El mismo. Facebook, Santiago Sánchez. ese tiene una forma para acceder con arroba Facebook, como es Santiago Sánchez. Sánchez,
así como se escribe Santiago seguido Sánchez, ¿sí o no? Sin espacio. No, Santiago Santiago Sánchez. separado Sánchez. Hay una forma para entrar a Facebook como con arroba facebook.com, pero no lo sabes. Me dice está solo Santiago Sánchez para tu portal, ¿sí? Para tu Señor. muro, para ir al muro. Señor. Me estás diciendo para ir al muro. Dirección. Llanitos piloto. ¿Cómo? ¿Cómo? Llanitos piloto. ¿Llanitos? Sí, con doble L. Piloto. ¿Llanitos? ¿Piloto? Manzana 18. ¿Sí? Casa 4. Bien. Región Quindío, Armenia. Calarcá. Alarcá, listo. Estudiante. Diana Marcela Sánchez Rojas. Teléfono, el que me diste ahorita, ¿no tienes otro? No, señor. Me diste ahorita, ¿cierto? Okay, yo creo que pasó. Se puede estar con 10. Tiene una pregunta, ¿en dónde encontró usted el correo del SENA? ¿El correo de mi cena? Sí. No, a ver, bueno. Ustedes vienen desde un técnico, entonces, cuando se inscribieron al SENA, debieron entrar a una página que dice así, mi SENA. ¿Sí? De acá entran, ¿sí? Vamos desde Google, porque ustedes tienen un navegador que es un motor de búsqueda que es Google, en el navegador Chrome, normalmente. Entonces le damos mi cena, y en mi cena entramos a www.micena.edu.co, ¿vale? Entonces, lean esto, ¿sí? Y acá nos dicen el proceso de creación de la cuenta, ¿sí? Si ustedes ya tienen un usuario, pueden colocarle acá en el segundo paso, darle aquí, si no se acuerdan y le dan su número de documento de identidad. Consultamos y me aparece que este señor tiene un correo que es miguelpm06@micena.edu.co. Por ejemplo, ¿puedo hacer el ejemplo contigo, Santiago? Sí, señor. José Santiago, voy y reviso su cédula, la estoy copiando con la autorización de él y voy a consultar si él tiene correo o no. Mire, él tiene este correo. ¿Vale? Entonces el correo de él es mi cena, es exactamente este que acabo de coger y copiar, es este. ¿Sí? Entonces, ¿con quién hablo? ¿Con Joana? ¿Juliana? Señor, con Juliana. Entonces, Juliana, voy a coger tu cédula, si me autorizas. Sí. Y voy a consultar. Entonces, tu correo es este. Cena, entonces voy a tu correo, mi cena. ¿Vale? Bueno. Listo, acá ya está tu correo, mi cena. Experiencia, antes de esto, no quiero dañar parte, entonces acá ya quedó bien. Por ejemplo, entonces, Brian Steven Caro, ¿me haces un favor? Ah, Brian, no estás presente, ¿cierto? No, Brian está presente. ¿Quién está acá? Por ejemplo. Sí, Brian, no, Brian no está, no está, no está. Este señor. Daniela, ¿me autorizas Señor. consultar? ¿Me autorizas consultar en mi cena tu correo electrónico, mi cena? Sí, señor. Entonces, este es tu correo, mi cena. Ahora, no es solamente el correo, mi cena. Deben entrar a mi correo, mi cena, porque esto es cena. Ustedes deben tener acceso más que todo con mi cena, ¿vale? Entonces entra acá mi cena. Daniela, Didier, Alonso Jaramillo, ¿me autorizas? Didier. 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 Sí. ¿Puedo consultar tu correo electrónico, mi cena? Sí, señor. Sí, señor. Un pro.
Francisco, cierra el micrófono, que alguien tiene un ruido de fondo. Cierra el micrófono, por favor. Listo. Bien, entonces, ¿qué está sobre quién? Estaba sobre 2969, ¿quién es Didier? Esteban, ¿me autorizas? Esteban. Instru. ¿Sí? Espera, Esteban Alonso Jaramillo, ¿puedo consultar tu correo electrónico? Esteban Jaramillo, no, Esteban Jurado. Esteban Jurado Venado, ¿puedo consultar tu correo electrónico, Misena? Bueno, Johan Daniel, ya. Johan, pues hágalo con el mío, ya. Juan Gil. Mira, Juan Sebastián Gil. ¿Puedo? Juan, ¿puedo? Sí, señor. ¿Autoristas? Sí, hágale. Juan Gil, listo. Siguiente. Porque acá cambió. ¿Este es de qué? 10. Entonces coloquémoslo 10. Y esto está sobre predeterminado. Entonces coloquémoslo predeterminado. ¿Cuál es el predeterminado? ¿Qué letra es predeterminada acá? Predeterminada Arial. Entonces esto debe ser Arial. Listo. Siguiente, Juan José Navia, ¿me autorizas? Ah, no, pero Juan José como que ya lo colocó, chon. Esteban Suárez Valencia, ¿me autorizas? Esteban. Esteban Jurado. Esteban. No, a ver, Esteban Suárez Valencia. Ahí le respondí. Juan Esteban chat, Suárez Valencia. ¿Qué dice, que sí? Dijo señor. Dice... ¿Puedo consultar tu correo electrónico, Misena? ¿Sí o no? ¿Me autorizas? Que sí, señor. Que sí lo... Siguiente. Juan Camilo Grisales, ¿puedo consultar tu correo electrónico? Juan Camilo. Él se retira, profe, no está... Pero él estaba llenando esto. ¿Quién está? ¿Quién es Búfalo Anónimo? ¿Quién está llenando esto? Bueno. Listo. Entonces, volvamos con Juliana. Juliana, entonces digamos en tu correo Misena. Correo Gmail. Misena. Juliana. ¿Sí? ¿Eh? ¿Juliana qué? G. ¿Sí? G. Ah, G. Ya. Sí. 24/2001@gmail.com. ¿Correo personal? Lo mismo. ¿Facebook? Juliana García. ¿Dirección? ¿Escucho? Lo escribió mal. ¿Facebook? ¿Qué copia, Juliana? Juliana, quítele la... Gracias, excelente, muy bien, muy amable. Bueno. Siguiente dirección. Carrera 23, número 3446, Barrio Santander. 3446. ¿Está bien escrito? Sí, señor. ¿Armenia? Sí. ¿Acudiente? Saray García. ¿Cómo? Saray García. ¿Sara Isabel García? Saray García, Saray. ¿Teléfono? Instru, quítale la E y coloquéle la I. Saray. Prende nombre eso. Saray. Eso. Vale. ¿Teléfono? 311.
que no te escucho bien, hay veces que se escucha. ¿311? Sí. ¿Listo? 332-6303. Listo. ¿Correo electrónico? No me lo sé. Espera, yo se lo pido a ella. Pendiente, listo. Entonces, espera, Juliana, todavía, ahorita se lo pides y me avises. ¿Tienes bueno. acceso a internet? Sí. ¿Tienes acceso a plan de datos? No. ¿Tienes acceso a portátil o computador? Sí. ¿Tienes acceso a móvil? Sí. ¿Tienes acceso a WhatsApp? Sí. ¿Tienes alguna eventualidad? No. ¿Una? Bien. Bueno, perfecto. Entonces, Juliana, ¿me debes algo? ¿Qué es? ¿Qué era? El correo del acudiente. ¿Vale? Santiago, bueno. volvemos contigo mientras Juliana me ayuda con eso. Entonces, vámonos. Buen año. ¿Dónde íbamos contigo? Íbamos en... correo del... en el correo. Acudiente, cuéntame. No me lo sé. ¿Y entonces me la debes? ¿Me debes esto? Sí. Listo. Bien, ¿acceso a internet? Sí, señor. ¿Plan de datos? No, señor. ¿Computador o portátil? No, señor. ¿No? ¿Celular? No. Sí. ¿WhatsApp? Sí. ¿Eventualidades? Entonces, ¿no tiene computador? Uh-huh. ¿Otra eventualidad? No sé. Tiempos, disposición, o sea... tienes disposición completa a formación por el celular. Sí, señor. Aquí entonces me toca con usted hacer un caso de estudio para instalar en tu celular una aplicación que se llama, venga, le digo cuál, para que podamos desde su celular programar. Ya le digo cuál es la aplicación que se llama. Sí, pero el problema. No hay memoria. ¿Qué? Sí, señor. Venga, hombre, consígame espacio en la memoria. Tiene que empezar a borrar. Borrado. Claro, borra. He borrado un poco de cosas, que ni juegos tengo aquí en este celular. Necesitamos espacio. Es que esto no es tan pesado. Mira, busca esta, ya te la digo. Busca una que se llama J Studio. Ya la busca, a ver. Mira, acá la estoy copiando, te la voy a copiar acá abajo. J. Okay. J Studio. Dame un momento a ver si es esa, si no la estoy embarrando yo. ¿Sí? Es esa. Yo di formación a un aprendiz así desde acá. ¿Sí? Es muy buena. J Studio. ¿Sí? J Studio. Venga, la buscamos a ver. J Studio. Y todos pongan atención, si quieren, no solo en el computador, también instalen esta aplicación en su computador, en su celular, todos. Pero ¿qué? Hola. App J Studio. Play Store, vamos al Play Store más bien, Play Store, ahí coloquemos Play Store, ¿cómo es que se llama? Se llama, les dije y se me fue el nombre, J Studio, y en el Play Store coloquenle J Studio, y por favor todos hagámoslo, instalemos, es esta, ¿listo? Instalemos esta. Compañeros, los que están aquí presentes y los que entran en sesión asincrónica, así tengan computador, por favor instalen esta aplicación en su móvil, que es muy buena, y le dan instalar.
entren a Play Google, si están desde el computador, entren al Google Play, y en Google Play buscan JStudio. Al buscar JStudio le van a dar instalar. ¿Instalar en dónde? Pues en el celular que ustedes tengan, ¿sí? El celular que tengan. Vamos a colocarlo en el Xiaomi Redmi Note 8, ingreso, le doy siguiente, y el correo que tengo linkeado a mi celular, pues ahí lo empieza a instalar, pero acá me debe decir que ya está instalado, sí, ya me dice que está instalado, ¿vale? Mire, es buena, miren lo que dicen, es buena ayuda, ¿sí? En el parcial pasado de mis estudios. Tiene errores, de pronto causa mucho los errores de la consola, ¿sí? Pero a ustedes les sirve para hacer un for, un do, un while, les sirve como para hacer avances, ¿sí? Entonces, si no tenemos equipos, instalemos esta, ¿vale? Y si tienen equipos, instálenla de todas formas en su celular. Bueno, Santiago, vamos contigo. Entonces, Santiago, caso de estudio en celular, entonces, observaciones para ti, ¿sí? Que tienes que instalar JStudio, ¿vale? Sí, yo creo que ya está instalando. Pero es difícil, y además los programas que hacemos no van a ser pesados, ¿sí? Entonces, tú puedes correr eso ahí, así no tengas casi espacio. Lo que quiere garantizar es que el WhatsApp no lo tenga linkeado a que descargue todas las imágenes que le empiezan a enviar, para que no le esté gastando memoria a su celular, ¿vale? Garantice que Facebook no guarde las imágenes en su celular, que no guarde las imágenes de las cuentas, para que no esté gastando ni video ni fotos en su celular, ¿vale? En la memoria. Buen año. Listo, ya tengo el correo de mi hermana. ¿Listo? ¿Te escucho? Dina Gel. Dina Gel. ¿Ya? 2012 @gmail.com. Listo, perfecto. Entonces salimos de cuentas tuyas. No hay nada más que decir. Santiago, sale. Bueno, yo. Joana. Juliana. Listo, nada que me responde. Bueno, entonces dejamos en pendiente eso. Solo vamos a dejar en pendiente, creo, una casilla. Tú me decías que había eventualidades, ¿no? No. Ay, no sé yo. Cierto, no hay ninguna eventualidad. Entonces, aquí, esta es la única casillita que le dejamos como en estado rojo, latente. ¿Bien? Bueno. Listo, cierra el micrófono. Bien, entonces, Brandon, no estás en formación, ¿cierto? Brian Steven, ¿puedes abrir el micrófono, señor, un momento? Sí, señor. Bien, dame un momento acá que estás colocando todo en negrilla. Brian, listo, tú tienes ahí todo. ¿Tienes alguna eventualidad? No, señor. Ninguna eventualidad. ¿Puedes instalar en tu móvil el programa que acabé de decir? Sí, señor. Listo, gracias, Brian. Muy amable. Bien. Carlos Andrés Alarcón Villa, abre el micrófono. Carlos Andrés Alarcón, Carlos Andrés, abre. Brian, hazme un favor. Si alguien escribe en el chat, me avisas y empiezas a narrar lo que escriban. Bueno, señor. Carlos Andrés Alarcón Villa, ¿abres micrófono? Carlos Andrés Alarcón Villa, ¿abres micrófono? Cristian Osa Jaramillo, no está en formación. Este tampoco está en formación. Daniel Steven Calderón tampoco está en formación. Daniela, ¿abres micrófono, por fin? Daniela, Daniela. Sí, señor. Móvil personal. Sí, 318. Correcto. 770.
68. ¿Sí? 00. Listo. Número fijo. Bueno, listo. Correo personal, pues, ¿vale? Es el mismo del correo Gmail. Bien. Acudientes, móvil, correo electrónico del acudiente, ¿me lo debes, porfis? ¿Vale? No tiene. ¿No tiene? No, señor. Pues el correo de algún electrónico de algún acudiente, porfa. Bueno, aquí tienes acceso a internet, me estás respondiendo. Daniela, bueno, ¿alguna eventualidad? No, señor. Listo, vale, gracias. Listo, gracias. Siguiente. Tiene diferente, bueno. Daniela, íbamos con Didier Alonso. Didier, correo personal tiene, bueno, correo personal me imagino que es este mismo, ¿cierto, Didier? Didier, abre. Pues como coloqué correo micena, correo Gmail, entonces correo personal, ¿no tienes otros correos? Outlook, ¿no? Correo micena, no, el mismo. Listo. Correo electrónico del acudiente me debes esta, porfis, ¿vale? No, tiene. Me debes un correo de un acudiente. Cuéntame, alguien está hablando por allá, ¿sí? Que a mí me falta el de mi cena, que no. Listo, ya me avisas y ya te ayudo. Ya me avisas, dame un momento. Didier, ¿tienes alguna eventualidad? No, señor. ¿No tienes eventualidades? Vale. ¿Con no, quién señor. Estaba hablando? Con Esteban Jurado. Esteban Jurado, vale. ¿Me autorizas a buscar tu correo electrónico? Sí, sí, señor. Esto no es solamente que me autoricen, tienen que entrar también, por favor. ¿Vale? Normalmente creo que la contraseña es la misma que ustedes entran para acceder a Sofía Plus. Y si no pueden entrar... En Sofía Plus, ustedes pueden, entran a Sofía Plus y desde Sofía Plus pueden cambiar la contraseña de su correo electrónico. ¿Listo? Ahorita les enseño. ¿Ya consulté el tuyo? Es este, sí. ¿Cierto? ¿Y quién eres tú, jurado? Entonces, acá ya. Listo. Siguiente. ¿Correo personal no tienes otro? ¿Gmail, Outlook, Hotmail, otro? ¿No tienes? ¿No? Esteban, jurado, hola, Esteban. Hola, hola, hola. Bien, Esteban. Dígame. Hazme un favor, ¿me das un momento? Dime un momento. Un momento. Buenas tardes. Bien, sí, señor. Constante formación, está en exigencia al instructor, siempre está pidiendo una buena formación, pues a mí me parece que hay que apoyarlo, sí, hay que apoyarlo con el beneficio. Y Santiago Martínez también, sí, estos aprendices son muy juiciosos. Listo, vale. Anderson, ¿no hay nada pendiente, Anderson, con los temas de la oferta educativa? Eso me toca hablarlo con esta señora. Bien, listo. Sí, señor. Bueno, perfecto. Gracias, Anderson. Muy amable.
Aló, compañeros. Bueno, volví. ¿Con quién estaba hablando? ¿Era quién? Con Esteban. Esteban. Entonces, Esteban. Vamos, Esteban. Esteban, ¿qué tienes acá pendiente? ¿Qué hay pendiente? Ya tienes tu correo. Si hay un correo Micena, pues entren al correo Micena. No es solamente que me lo den. Todo esto es con correo Micena. ¿Cómo entramos a Micena? Ya les digo cómo entramos. Entran a Sofía Plus. Portal Sofía Plus, ¿vale? Y en Sofía Plus van a ingresar. ¿Sí saben ingresar a Sofía Plus? ¿Quién no sabe ingresar a Sofía Plus? Ustedes vienen desde el técnico, entonces saben entrar a Sofía Plus, ¿cierto? Señor. Cuando entren a Sofía Plus, va a pasar una cosa. Entran aquí, ¿cómo era? Si mal no me acuerdo, era acá. Entonces, actualización. Como estoy entrando, no, como aspirante, no, como usuario. Datos básicos. Si no mal no me acuerdo, entonces miren, entran aquí como aspirante, datos básicos y actualizan todos estos datos. De manera que acá queda su correo electrónico, ¿sí? Donde ustedes, si se les pierde la contraseña, les va a llegar un link para recuperar la contraseña a este correo electrónico que ustedes están colocando alternativo al Micena. ¿Quién no me entendió? ¿Quién no me entendió? Compañeros, ¿quién no me entendió? Hola. Ah, todo muy claro, ¿sí? Instructor. Volvámoslo a hacer. Entonces, entramos a Sofía Plus. Entramos a Sofía Plus. Ingresan. Al ingresar entran como aspirante y van a registro personal y actualizan sus datos. Van a la pestañita que dice datos básicos, que en datos básicos dan su contraseña, nuevamente de Sofía Plus, para que actualicen todos sus datos. Todos sus datos los actualizan. Debe quedar bien este correo electrónico que coloquen aquí, debe ser un correo electrónico que sea personal, vigente y sepan su contraseña, ingresen constantemente a él. ¿Por qué? Porque a este correo electrónico, cuando entren a Micena, este correo Micena está linkeado a ese correo. Si ustedes, no entran a ese correo, no tienen su acceso a ese correo, pues no van a poder recuperar la contraseña de Micena, ¿vale? Bien, bueno, después de haber explicado esto, sigamos con el ejercicio de actualización de datos. Acá hice una embarrada. ¿Con quién iba? ¿Con Esteban Jurado? Estaba conmigo, sí. Bueno, Esteban, cuéntame, me debes un correo acá de... acudiente, también acá, todos me den correos de acudientes, mejor dicho. Bien, entonces Esteban, ¿tienes alguna eventualidad? No, señor. Si requieren hablar una eventualidad como personalmente, también me pueden buscar y me hablan por WhatsApp. Vale, entonces... me la mencionan. Esteban, ¿puedes instalar la aplicación que les dije en GDJ Studio? Sí, ya me instaló, profe. Instrucción. Bien. J Studio. Ya me instaló. ¿Hay que?
Instru, mi hermana ya me dio el correo. No, 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 calma, calma, jurado. Entonces tú ya instalaste JStudio, ¿cierto? Sí, señor. JStudio. Bien, ¿con quién? Vámonos con Juliana, ¿cierto? Juliana, entonces Juliana, te escucho. Sí, Juliana. Juliana. Señor. ¿Cuál es el correo? Sarai. ¿Sí? Sarai GT. ¿Cómo? Sara. Sarai GT. ¿Sí? T. ¿Sí? 9. ¿Sí? @gmail.com. ¿Está bien escrito? No, espere. Espere, ya miro. No. Cambié la P y quité la E por la I. Coloqué la I. La I. ¿Está bien? No. Sarai, Sarai. Eso, S-A-R-I. Pero ese es como eso. Sarai Pepe. 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 ¿Listo? Eso. Ahora sí ya está bien. Escríbalo por el chat y ya lo escribe, ella mira cómo lo. Ah, sí, ¿ya? Si quieres también escríbelo por el chat. Sí, escríbelo por el chat y así lo confirmo. Vale. Bueno. Listo, porfis. Bien. Trata de instalar en tu celular JStudio. ¿Ya lo instalaste, Juliana? JStudio. Bien. Bueno, siguiente. Iba con... ¿Con quién iba? Iba con... Jurado, ¿cierto? Siguiente. Daniel López. Daniel López, como que tienes todo, ¿no? Daniel López, ¿tienes alguna eventualidad? En sí, ¿qué es una eventualidad, profe? De no tener internet. Acá te las pregunto. ¿Sí te has colocado acá? Ah, sí, acá no, como tal, acá. Sí. No, no tengo eventualidades, profe. ¿Sí las había colocado acá? Sí, pero no sé, no aparecieron. Ah, míralas acá. Ah, bueno, no. Entonces, primero, bueno, ahí sí tiene acceso a internet, a plan de datos, portátil. Y eventualidades, pues no sé, puede ser... tiempos y tiempos de formación que estás trabajando, una agenda que algún día en la semana no puedas entrar a formación, que no dispongas de ya lo preguntábamos antes, que no dispongas de algo que yo necesite saber, ¿sí? Para tu formación. Me dices que no. Profe Istro. No. Escucho. Instru, ya que habla de eventualidad de lo que yo escuché, pues de que tiempo y todo eso, yo tengo algo. ¿Quién? ¿Nombre? Garzón, Juan Esteban. Listo, cuéntame, ¿qué pasa? Instru, es que yo estoy en la Liga Calquindío del deporte, del ciclismo, ¿cierto? Y yo a veces necesito espacios como para entrenar, por lo que pues, sabe que por la tarde no dejan y ponen partes. Y acá en Calarcá es de 6 a 9 o 10 de la mañana. ¿Sí? Entonces ahí van a ver días que yo no puedo días, hacer en la ¿qué formación. Días, ¿qué días? No, pues, listo, pues, yo, o sea, yo le pido permiso solo para su clase. Pues yo necesito todos los días, sino que menos los lunes. O sea, ¿necesitas acceso de tiempos todos los días para poder ir a practicar ciclismo? Sí, señor. ¿Todos los días menos? Los lunes. ¿Y usted por qué no está entonces en ciclismo hoy? No, es que no me dejaron ir, profe. ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, es que ya me mandaron el entrenamiento, ¿cierto? Pero como dijeron que uno tenía que estar como, ¿cómo se llama? Puntual. Puntual con usted, entonces mejor no voy a entrenar hoy. Bien, bueno, entonces, tu eventualidad, Juan Esteban Garzón, te voy a colocar en color, coloquémosle como color naranja.
Juan Esteban, entiendo, uno tiene que seguir, pues, ser, buscar varios caminos para poder tener como distintas libertades económicas, deportivas. Esto es muy importante lo que usted está haciendo, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Entonces, Juan Esteban, ¿pactamos o no pactamos? ¿Usted entra a sesión asíncrona todas las semanas? ¿Quedamos entre los dos en ese pacto, sí o no? Sí. Entonces, entras a sesión de forma asíncrona, ¿sí? Y ¿Esto cómo qué? es ese asíncroma? Pues que ves los videotutoriales, las grabaciones, ya te digo cómo, ya te digo el cómo, ¿sí? Bueno. Entras a las sesiones y dentro de ese pacto que estamos haciendo, me vas a firmar las listas de asistencia. Asíncrona, que asíncrona es que pues entraba en un tiempo distinto a formación, ¿sí? Sí. Que se estén generando. Si usted está viendo hoy, yo estoy diciendo en varios momentos que me firmen, que coloquen presente, ¿sí? Entonces va a haber una forma para que ustedes también estén entrando a la sesión, me firmen una lista de asistencia asíncrona, ¿vale? Segundo pacto, ¿te parece o no? ¿Pacto? Sí, hágale. Tercer pacto, me vas a tener actualizado todas las guías de aprendizaje, todas las actividades, ¿sí? Todas las evidencias, todos los programas que les pidan, ¿sí? Listo, Es instru, decir, hágale. evaluaciones, acá no creo que evaluaciones, evaluaciones. Actividades, guías de aprendizaje deben estar actualizadas. Sí, instru, hágale, ¿Todo esto esto. con qué objetivo? El objetivo contigo, el pacto que hacemos es que si usted hace esto y lo cumple, evitamos que usted entre, evitar un plan de mejoramiento o una calificación no aprobada, ¿vale? Eso es lo que vamos Listo, a hágale. concluir para evitar, ¿sí? Pero usted tiene que entrar a formación. Quinto. Vamos a hacer un quinto pacto que es que usted pueda comunicarse, que se esté en constante comunicación en mi WhatsApp o correo electrónico de cosas que no entienda. ¿Vale? Listo, hágale. Entonces soy claro de una vez, Juan Esteban. No quiero que después me estés diciendo, ¿con quién copié esto? ¿Tú eres quién? Juan Esteban Suárez Valencia. No, garzón. Eso porque lo copié acá. Entonces no quiero que después me estés diciendo que no hiciste nada, ¿sí? Porque, o sea, entiendo, usted tiene unos compromisos, vale, son válidos, hágale, ¿sí? Pero me cumple también con mi formación, porfa. Listo, ¿Bien? hágale claro. O sea, más que me cumpla a mí, que no es mi objetivo, cúmplame a mí. Eso no, eso es lo de menos. Lo más importante es cúmplase a usted. Cúmplase con su Listo. disciplina y su objetivo de querer ser, ¿sí? Querer tener un conocimiento y unas habilidades, ¿vale? Bien, Listo, Juan listo. Esteban. ¿Qué más tiene alguna eventualidad? Bien, ya han jurado. Johan Daniel López, ¿ya hablé contigo o no? Johan Daniel López. Sí, señor, ya habló conmigo. Juan Sebastián Gil, ¿también hablé contigo? Como que sí, ¿cierto? Juan Sebastián Gil, ¿ya hablé contigo? No, señor. Juan Sebastián, bueno, a ver, veamos acá qué me debes. Ah, usted sí tiene su correo electrónico del acudiente. Bien. Juan Sebastián, ¿tienes alguna eventualidad? Juan Pues Sebastián. no, instru. Y No, tienes no, acceso a no, no, señor. internet, a los recursos tecnológicos. Bueno, sí, señor. Tienes Sí. recursos a Señor. tecnología. Listo. Bien, Juan Sebastián, Juan Sí. José Navia. Juan José Navia.
Abre el micrófono, cierra el micrófono, todos. Juan José Navia. Bien, Juan José Navia, y me des un número fijo, bueno, número fijo, el mismo que tienes acá, ¿cierto? Juan José Navia. ¿Cómo no lo escuché? Juan José Navia, me des un número telefónico fijo, ¿tienes? O si no, dejamos un número celular. Juan José, una pregunta, Juan José, me des el correo electrónico del acudiente, por favor. Juan José, ¿tienes alguna eventualidad tecnológica, de recursos tecnológicos, o alguna eventualidad de, no sé, de otra índole? ¿Ninguna? No. Gracias, Juan José. Juan Esteban Suárez, Valencia. Juan Esteban, hola, cierra el micrófono, solo Juan Esteban abre el micrófono. Juan Esteban Suárez, ¿o está escribiendo? La persona que le dije que estuviera pendiente, ¿está escribiendo? ¿No? Bueno, Juan Esteban, Juan Camilo Grisales. No, él no vino. Siguiente, Carolina Tapasco, tampoco vino. Siguiente, Laura Jimena Bermúdez, tampoco vino. Lizeth Yulisa, tampoco vino. Tenemos a Mayerly. Mayerly, abres el micrófono un momento, ¿solo tienes un nombre? Mayerly, ¿hay alguna eventualidad? Mayerly, abres micrófono, por favor. Mayerly tampoco está, instructor. Mayerly, Nicole Dayana. ¿Ahora es micrófono? Ah, no, no está. Nicole Luceli tampoco está. Stacy tampoco. Valentina tampoco. Víctor Manuel tampoco. Ramírez López Gensileni, tampoco. Juliana, ya. Maybe Ginibet Pencuez Salazar, ¿abres micrófono? Ella fue la que no pudo entrar. Ah, Maybe, pero pues aquí nunca me pidió acceso. Tienen que estar pendientes siempre de las sesiones que yo les envío este mismo link. Este es el link de acceso para las sesiones de formación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el link de acceso? Miren mi pantalla, venga, la comparto a la de arriba. Entonces, en la sesión a mano izquierda inferior aparece el link de acceso a formación, cosa que estoy escribiendo en el chat en este momento. Daniela, por favor, ¿puedes compartir en el grupo de WhatsApp este link, por favor? Para que tengan presente. Bien. Segundo, siempre vamos a entrar en este link. Siempre vamos a entrar en este link. Entonces, les dejo abierto todavía edición a este drive, a este cheats. Dejémosla abierta por ahí hasta el viernes para que ustedes puedan editar. ¿Les parece? Cualquier cosa, si no pueden editar, se comunican conmigo. Por favor, ¿vale? Segundo, cuando ustedes entran a su plataforma territorio para seguir las políticas y normas que el SENA nos provee, nos dispone, al entrar a la plataforma SENA territorio, ¿qué pasa? Ustedes van a observar siempre esta forma de trabajo. Java 2, ¿quién di Java 2? Yo les di Java 2 a ellos. Java 2, entonces. Ah, no, un momento. Entonces, la plataforma afortunadamente no está lenta hoy. Uy, porque hay unos días que se pone esto insoportable, muy lento. Entonces, ustedes van a ver los siguientes links de acceso para Java 2, igualitos, así lo van a ver. Pongan atención.
Pero estos. Bueno, entonces, en la plataforma territorio van a ver siempre un link así, con este icono de Meet, donde está el link de acceso que siempre se va a mantener para nuestras sesiones. Es este. ¿Lo ven? ¿Lo observan? ¿Sí está observándose? ¿Sí? Sí, señor. Va a estar este icono, ¿sí? Del link de acceso. ¿Vale? Segundo. PHP, dispositivos, primer trimestre, Java. Segundo, quiero que como que ustedes vean los iconos que yo les... Es que estos son los de Kotlin, los de Java. Entonces, no les puedo compartir estos iconos para que vean qué iconos van a ser. Los iconos que van a ser son... Veamos qué icono se les puede compartir que se mantenga con una configuración general, los del fin de semana. Fin de semana, que es esto, esto de instructor e inducción, lo estamos haciendo por aquí el semestre pasado, entonces. No, señores, bueno, ¿qué hacemos? A ver, como para que coloquemos una iconografía que ustedes entiendan fácil. Primero, este grupo es que, esto es ATSI, ¿qué ficha es? Esta es 20 algo, ¿no? ATSI 205-1502. ¿Sí la ven? ¿Está por acá? ¿La ven? ¿O no la ven? O sea, ¿o todavía no me han dado acceso para ustedes? 205. ¿Y todavía no está, cierto? No, no tengo el acceso de ustedes. Ahí no, profe, no hizo 9. Entonces, bueno, cuando tenga el acceso, ¿sí? Cuando tenga el acceso a su ficha, vamos a hacer algo. Vamos a colocar una iconografía. Entonces, coloquemos como que Java. Les voy a colocar de una de las imágenes para que sepan. Entonces, primero. Primero vamos a tener una imagen así, esta imagen la vamos a tener, ¿vale? Esta imagen la tenemos a tener para su guía de aprendizaje. Siempre que linkeen esto, van a llegar a su ¿qué? Guía de aprendizaje. Esta es su guía de aprendizaje. Siempre que linkeen este icono, van a entrar ¿a qué? Al material audiovisual que se graba sesión a sesión. ¿Este icono es de qué? Material audiovisual. Este es de su guía de aprendizaje. Este icono es de las sesiones de formación. Y falta el icono, ¿de qué? Falta un icono que es el de su portal web, donde está todo lo de Java. Entonces, denme un momento, esto se llama Sites, el portal web, donde está todo el material de Java. Entonces, ¿dónde tengo todo el material de Java? ¿Qué portal web? Veamos al portal web donde está todo la Java. Esto es desarrollo pero de aplicaciones de Java web. Esto es Java web. Entonces, bueno, en este momento tengo que buscarlo. No sé dónde lo metí, ¿sí? Pero tengo un portal web muy parecido a este que estoy viendo en este momento. Pero este es de Java 3. ¿Dónde está? El de Java 3 lo estaba viendo hace un momentico que decía Java Web. Mírenlo, este. Va a ser muy parecido a este, ¿vale? Entonces va a ser algo parecido a este. ¿Sí? Donde ustedes van a ver su guía de aprendizaje, cursos, van a ver todo lo que está referente a quién. A Java. Entonces... Entramos a la plataforma territorio y al entrar a la plataforma territorio van a ver el icono del portal web. Lo van a ver, ¿sí? Entonces, van a ver el icono del portal web donde están todos los temas que se van a tratar en Java, Java 2, ¿vale? En Java 2. ¿Y cuáles son los temas que vamos a tratar? A grandes rasgos, vamos a tratar clases, ¿sí?
vamos a tratar matrices, vamos a tratar distintas clases, distintos métodos y cómo compartir información de un método a otro método, ¿vale? Entonces, en la plataforma territorio les va a aparecer esta imagen, les va a aparecer esta imagen, les va a aparecer esta imagen y la imagen de su portal web donde está toda la información de Java Web, ¿vale? Bien, compañeros, la verdad fue muy agradable estar con ustedes, ¿sí? Fue muy chévere haber estado con este grupo. Tengo muchas expectativas por ustedes, por seguir cumpliendo sus sueños, acompañarlos en sus sueños de formación académicos y laborales. Si me permiten, eso depende de ustedes, pues me gustaría participar activamente en enriquecer sus conocimientos para que sean habilidades. Eso depende de ustedes, ¿vale? Pues gracias, gracias, de verdad, muy amable, pues, por su tiempo, su esfuerzo, su dedicación y su paciencia, porque, pues, muchas veces puede ser que les entregue la formación, se pueda tornar a veces como un poquito oscura, ustedes puedan cosas que no las entiendan. Si hay cosas que ustedes no entienden, pues está mi WhatsApp abierto para que participen y hablen conmigo. Bueno, entonces, pues no siendo más, antes de que salgan, por favor, coloquen presente. Coloquen presente en la sesión. Es una pregunta, ¿nos puede entonces regalar el link de la grabación para los que no se pudieron conectar? Claro, claro que sí, Daniela. Entonces, mira, acuérdate que en Territorium, ¿sí? En Territorium, ¿te acuerdas que va a estar siempre un link? Un link que va a ser... la música, por favor, por allá al fondo. Va a ser un link como este, Daniela. Acuérdate de este link, ¿sí? Siempre los va a arrojar ¿a dónde? A un drive donde está en mi portafolio del instructor las grabaciones de las sesiones, ¿vale? Todo eso yo se los comparto. Todo eso se los comparto de una forma organizada, la que ustedes entiendan. Por ejemplo, entran al portal web y en el portal web pueden entrar fácilmente, por ejemplo, digamos que este es el portal de Java 2. Van a entrar, digamos que este fuera Java 2, entonces van a estar toda la sesión, sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4, sesión 5, sesión 6, 7, 8, todas las sesiones que hagamos, ustedes linkean alguna sesión, ingresan inmediatamente a la grabación que se desarrolló. ¿Vale? ¿Me entendiste, Daniela? Sí, señor. Daniela, ¿fui claro o no? Daniela, entramos a territorio, en territorio va a haber un link para ir al portal web y en el portal web va a decir a la formación Java 2. Entonces digamos que este sea Java 2 y en Java 2 siempre van a tener las sesiones, van a tener sus sesiones. Siempre coloco en los portales web la sesión que estemos dando, Java 2, guía de aprendizaje. Laboratorios para ustedes no serían laboratorios, serían prácticas, proyectos, ¿sí? Las prácticas que vamos a hacer y de pronto alguna videosustentación que se desarrolle. ¿Bien? Ah, listo, sí, señor. Muchas gracias. Bien, Daniela, yo estoy comunicándome constantemente contigo para que esto se digiera más fácilmente, porque pues en tan corto tiempo nos es difícil digerir, ¿vale? Bueno, listo, gracias. Si tuviera acceso hoy, les estaría subiendo todas las actividades, pero veo que tampoco tengo acceso a ustedes. Bien, entonces me toca hablar también con el coordinador para pedir acceso. De pronto se demora una semanita. Bien, gracias, Daniela. Bueno, pues aprendices, genial. Chévere haber estado con ustedes. Muy bueno. Les recomiendo que hacen su objetivo de poder formarse. Son ustedes los que tienen este objetivo. No es el instructor, nadie más. Son ustedes, ¿vale? Entonces, pues gracias, Brian, Daniela, Didier, Esteban, Johan, Juan Esteban, Juan Garzón, Juan Sebastián, Santiago Sánchez y Juliana. Y coloquen presente acá para que haya una huella digital cuando coordinación académica la pida de que ustedes están entrando a formación. Coloquen presente. Una gracias, feliz tarde. Vale, no, gracias. Una feliz tarde. Chao, pues. Hasta luego, Istro, gracias. Vale, a la orden. Instructor, una cosita. ¿Escucho? Es Java 3, no Java 2. ¿Esto es Java 3? Ah, sí. Entonces, ¿el portal ya está listo? Entonces, si Java 3 es Java 3, ¿seguro que Java 3?
¿Seguro que Java 3? Sí, porque vimos Java con Arley el primero, el segundo trimestre con el instructor Oscar, y ya con usted sería la tercera. Bueno, pero el cuento puede ser que lleven Java 3, pero necesito también ver el diagnóstico de ustedes, en qué Java se encuentran realmente, ¿sí? Entonces, si realmente ustedes están en un nivel de Java 3, podríamos estar ya entrando a Java Web, ¿sí? ¿Dónde está Java Web? Por acá. Al kit de Java Web. Mírenlo. ¿Dónde está Java Web? Se me pierde siempre. ¿Dónde? Yo lo mostré ahorita hace un momento. HP Electrónica. Este. Si están en este nivel, se les comparte este portal. ¿Sí? Se les comparte este portal. Aplicaciones Web Java. Tengo que hacer un diagnóstico en el que saber si están para este nivel o si tengo que devolverme de pronto a Java 2, Java 3, escritorio, ¿vale? Eso depende de su nivel de formación. ¿Bien? ¿Correcto? Porque... Sí, señor. Bien te cuento, o sea, en mi trabajo que Coordinación Académica me comparte, pues yo tengo con ustedes, venga, les cuento, aparece acá. Acá parece que tengo con ustedes que dar Java 3. Sí, señor, Java 3. Entonces tenemos que ver qué nivel estamos, si estamos ya para entrar a Java Web o no, ¿vale? Bueno, correcto, compañeros. Entonces vamos a seguir información de Java, sí, mirar si podemos entrar a Java Web o no. Gracias por la asistencia, ¿vale? Bueno, una feliz tarde y voy a cerrar ya la formación. Entonces, pues espero que ya salgan de sesión todos. Gracias. Usted. Listo, gracias. Bueno, siendo las 11 y 2 de la mañana del día 5 de agosto del 2020, se ha iniciado la formación en Java. Se está diagnosticando qué tipo de Java se encuentra homologado el curso. Si podemos entrar de pronto a Java 3, Java Web o Java 3 escritorio. Dependiendo de la evaluación que se haga, se hará la formación Java 3 o Java Web. En este momento se compartió la metodología que se va a trabajar. Queda por compartir un plan de trabajo concertado con las nuevas notas que vamos a hacer. En este momento hice énfasis en una base de datos para tener comunicación con los aprendices, qué eventualidades tienen los aprendices, cuáles son sus eventualidades y cuáles son sus recursos tecnológicos para poder tener un plan de desarrollo aprendiz a aprendiz sobre cuál metodología es la más acorde a trabajar para ellos. Se les recalcó que se les abren las puertas si ellos están dispuestos a aprender. No siendo más, pues la grabación de la sesión de hoy finaliza.